Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidísimos al quinto directo de Legend of Dragoon. Hoy va a ser un directo muy intenso por lo que va a ocurrir. No sé si os habéis fijado en el título, pero hoy va a ocurrir un acontecimiento muy importante, sobre todo a lo largo de la historia y en concreto sobre este primer CD. Pero bueno, de momento vamos cargando la partida, lo dejamos en Lohan, justamente en ese torneo de los héroes que se celebra anualmente en el pueblo de Lohan, al que acuden todos los héroes más poderosos del continente sin fin, a pegarse de hostias y a ver quién es el más poderoso, ¿vale? Va a participar únicamente Dart, ya hicimos una primera batalla. Y bueno, Lavith no puede hacerlo porque es un caballero de Basil, no puede participar en el torneo. Rose no tenía muchas ganas de que la llamaran machorro o algo así, así que dijo que no. Y Sana, pues bueno, tampoco estaba muy por la labor, así que vamos a mirar primero los añadidos, como de costumbre, al principio y al final del directo. Con 77 de Volcán, a puntito de ya de llevarlo al máximo. Y en el anterior directo, ¿qué es lo que ocurrió en el anterior directo? Que es que se me olvidan las cosas. Vale, sí, en el anterior directo empezamos con Sana. Dime. Que me están diciendo que el micrófono que se escucha muy alto, que se escucha raro. Vale, espera, que lo confirme. Vale, chicos, ¿ahora mejor? Confirmarme a ver qué tal va la cosa. A ver, muy buenas a Dimezkinch, muy buenas, bienvenidísimo al directo, he llegado un pelín tarde. Sí, como de costumbre, últimamente está siendo demasiado habitual eso en mí. Kiryuruski, muy buenas Julio, muy buenas a Sether, Yellow, princesos y princesas. Muy buenas también a Juan Lucar Entertainment, a ver, a José ya le he saludado. Tenemos por ahí a Víctor también, hola, buenas. Muy buenas, a ver, madre mía, ya se me ha petado el chat. A ver, tengo por ahí también a Felipe, bienvenido Felipe, ¿qué tal estás, tío? Me alegro de verte. A ver, yo lo escucho perfecto, dice Juan Lucar, pues no sé qué sería, chicos. Yo acabo de resetear todo, a ver si se pasa. A ver, Eiffel, saluda por ahí, Bilsia, sí, ahora mejor, vale, pues ya está, arreglado. A veces me toca, al inicio del directo. A ver, estoy con gripe, dice José, y aún así estoy aquí, con mi bata y mi bufanda, pero estoy. Eso es lo importante, tío. Aunque estés ahí hecho polvo, ahí aguantando la fiebre, madre mía. Pues nada, tío, a ponerse bueno. La mejor medicina es de Legend of Dragoon, si uno quiere recuperarse de cualquier dolencia física o de cualquier tipo. Vale, nos enfrentamos a uno en el torneo. Pero solamente a uno, ¿vale? Así que nos queda todavía el torneo por delante. Conocimos a Haschell, a un tipo de pelo plateado y vestimentas de color oscuro, que ahora iréis conociendo un poquito más en profundidad. Y lo que os iba a hacer, un resumen del directo anterior. Después de derrotar a Feybrand, el dragón de colmillos verdes, Sana, que es la única que no tiene una piedra de dragón, se quedó envenenada por el aliento del dragón, ¿vale? Entonces tuvimos que ir a Lohan y allí en la clínica nos dijeron que con planta Dragoni podríamos devolverla a la salud normal que tenía ella. El tema es que tuvimos que ir a un templo. En ese templo no había planta Dragoni, pero conocimos a un espíritu llamado Sirli y nos desafió a obtener el poder que ella tenía, que era la piedra del espíritu del dragón de plata blanca. Y gracias a eso la hemos conseguido salvar y luego ya ha empezado toda la historia del torneo, ¿vale? Para haceros una pequeña idea. Ha sido una gran victoria sobre Gorgaga. ¿Listo para la segunda ronda? Vale, venga, vamos a por ello, sin pensárselo. Continuamos con el torneo, chicos. Te has relajado un poco, pero sigue rígido. Respira hondo. Puede que no haga falta. Ya estás. Este tío es un poco pesado, ¿no? El tío este que nos da la entrada. ¡Muy buenas, Maxi! ¡Bienvenidísimo al directo! ¿Qué tal estamos? Hoy toca un directo muy intenso, ¿eh? Seguramente terminaremos el directo con una zona muy importante de la historia. Serfius. Este caballero no lo recuerdo. A ver, ahora se escucha bajo, antes se escuchaba bien hacerme, ¿en serio? Pues ni idea, chicos, no sé, subir el volumen. Es que claro, como lo estaréis escuchando cada uno desde un dispositivo diferente, no todos los teléfonos tienen el mismo volumen, algunos los escucharé con auriculares, otros de la tele, yo qué sé. Debería de estar sonando todo ahora mismo correctamente, ¿eh?
Sí, es la camiseta del Mandaloriano, otra vez, repito. Repito otra vez de camiseta, Sector. No sé si la veréis guay, pero sí, sí, el Mandaloriano. El Baby Yoda por ahí abajo en la cápsula, esa metálica. Mola, mola un huevo, tío, me encanta la camiseta esta. Regalo de Reyes, me lo voy a poner hasta para dormir ya. me ha dado fuerte con esta camiseta. ¿Apenas puedes escucharlo, Juan? Pues no tengo ni idea de por qué será eso, porque aquí tenemos un buen nivel de audio siempre, Los demás lo escucháis bien, ¿no? Por lo que veo. No troleen hacerme, dice Fel. A ver, yo ahora lo escucho todo bien, vale. A ver, próximamente nuevas recomendaciones en el canal de Discord. Interesante. El juego que pusiste el otro día me llamó mucho la atención. Y además, es que ni lo conocía, Víctor. Me estuve viendo algún gameplay y demás por ahí suelto. Digo, esto es interesante, se veía muy bien. Tan poderoso como esperaba. Bien, te enseñaré lo que sé hacer. Ataque potente ahora, Se acaba de convertir en Super Saiyan. Pues está en rojo, así que le tenemos contra las cuerdas. Que haga todos los ataques que quiera, está en la mierda. ¡Hala, Serfius! Gracias por venir, tío, pero... yo creo que ya, ¿no? ¡Ah! Demasiado poderoso. ¡Ah, ya te lo he dicho yo! ¡Ya te lo he dicho yo! Hacías el tonto apuntándote aquí. A ver, yo lo escucho perfectamente. Yo lo escucho todo bien. Va, está todo bien ya. No troleen hacerme. Pues sí, Fel, seguramente sería el único que le está subiendo este juego ahora mismo en Twitch. Lo más probable. Lo más probable es que sea así. Escucha bien. Antes se distorsionaba. Es que pasa eso mucho, Julio. Cada dos o tres semanas me toca como reiniciar el micrófono. Le quito el micro USB, se lo vuelvo a poner y arreglado. Ya está. Y suele ser un poco de distorsión, como bien dices tú, Julio. Pues ni idea, Juan, ni idea, pero debe ser cosa tuya, tío. Debe ser cosa tuya porque los demás lo escuchan bien ahora. A ver qué grandes regalos hago. Gracias, Vilsia. A ver, y no escucharlo bien, joder, tío, ni idea, Juan, ni idea. No sé qué será, tío, no lo sé. A ver, saludos, joven, saludos a Candy Poison y bienvenido a la familia. Espero que lo pases genial y entiendo que conoces este juego. Seguramente te lo habrás pasado, no solamente lo conozcas, sino que lo habrás jugado. Habrás disfrutado de sus 4 CDs en todo su esplendor. Tienes muchas posibilidades porque has derrotado al famoso Serfius. ¿Listo para la tercera ronda? Venga, ¿quién dijo miedo? Vamos a por ello. Sí, no es la primera vez que ha pasado eso, Sefer. Sí, efectivamente, es reiniciar el micrófono y se arregla. Has calentado, ¿verdad? Dalo todo por tus amigos de arriba. Venga, vamos a empezar. Os recuerdo que estaban Rose, Lavith y Sana arriba, pues bueno, observando cómo Dart les va dando a todos. A diestro y siniestro, como si no hubiera un mañana. ¡Buah, el de la maza! ¡El gigantón de la maza! A ver... Ya se me ha ido el chat, es que no hay manera. A ver... Fel, le di follow, te decía por ahí Candy. A ver, no podía saludarle. Ah, efectivamente, es que tenemos chat solo para seguidores, efectivamente. Efectivamente, eso es. Venga, vamos a por él. Este era fuerte, tenía mucha vitalidad. De hecho, recuerdo un detalle que el tío soltaba la maza o algo así, se cruzaba de brazos. Y si tú la atacabas, te contraatacaba, no sé si con un puñetazo en la cara o una patada en los huevos, no me acuerdo, ¿vale? Pero recuerdo que cuando se cruzaba de brazos y soltaba la maza o algo así, era mejor no atacarle. Eso sí que me acuerdo, pero vamos. De hecho, en la serie que hicimos en YouTube, estuvo a punto de matarnos con un ataque de ese tipo. Por eso ya no se me olvida. Ahí lo llevas. ¡Muy buenas, Isa! ¡Bienvenidísima al directo! ¿Qué tal estás? A ver, hola a todos, os saludaba por ahí. Buenas, guapa. Buenas, Isa, guapa. Hola, humanos. A ver, Maxi, qué mal, señor Ferme. Fallé en mi intento, a ver. Ostras, no has conseguido la Excalibur. ¿La primera o la segunda? Porque había una que había que obtenerlo a toda prisa, pasándote el juego en X horas para poder obtenerla o algo así. Tarde ya, saludado. Muy buenas, Meru, bienvenido al directo a ti también. ¿Qué tal estamos? Seguimos con el torneo, sí señor. Hoy tenemos el título que le he puesto
¡Buah, ataque total! ¡Hostión! Esto recuerdo que era... ¡era doloroso! Nos ha dejado con un punto de vida, lo sabía. Es que lo sabía. Ese ataque es muy potente. Este probablemente de los que hay en el torneo sea el más complicado junto con el de las flechas. Y luego ya, lógicamente, pues bueno, el que todos conocemos. Pues hoy el capítulo es... El quinto directo es Unidos en la Eternidad. Todos los que conozcáis este juego, esta historia, ya sabéis lo que va a ocurrir esta noche. Un evento bastante importante, bastante traumático incluso, yo diría. Ya no solo dentro del propio juego, sino de dentro del primer CD, que es un hecho que tiene muchísima relevancia. Así que bueno, ahora lo veréis. ¡No puede ser! ¡Ah, se siente! ¡Otro que hemos ganado! ¡A tomar por culo! A ver, la Excalibur 2. Es que siempre me lío entre la 2 y la 1. Madre mía, chicos, no doy abasto con el chat, en serio. A ver... Perdonad si se me escapa alguna cosilla, bienvenido, Meru, que creo... Sí, te he saludado, pero bueno, por si acaso, bienvenidísimo, tío. A ver, bienvenido también a Pavlovsky. Buenas a todos, que se me vaya por ahí también tu mensaje. A ver, os vais saludando todos por ahí. Ese título está bien. A ver... Sé bien por qué lo has puesto, efectivamente, Meru, tú lo conoces de sobra. Hoy se supone que llegaremos a esa parte. Efectivamente, José, es que ese ataque es muy potente. Da igual la vida con la que tú llegues a este combate. Si te hace ese ataque, te deja con un punto de vitalidad. Te deja tiritando. ¡Oli, oli a todos! Saludaba por ahí Pablo. Sí, lo sé. ¡Qué cabroncete con ese título! Hay que jugar con los títulos también de vez en cuando. Hombre, la gran mayoría ya sabéis lo que ocurre, pero me consta que algunos de vosotros no conocéis el juego y bueno... El título ya veréis, porque de hecho en el fanfic que estuve escribiendo de Legend of Dragoon lo llamé Unidos en la Eternidad a ese evento que todos, o la gran mayoría, ya conocemos. Venga, siguiente. Ahora vienen las semifinales. Lucharás contra la víctima del campeón del año pasado, Atlow. Aunque perdió, es muy fuerte. Bueno, ya veremos si es tan fuerte como dices. Quítate de medio y déjanos pasar, anda, no nos cuentes tu vida. Solo puedo decir que esto es cuestión de suerte. Buena suerte. Vale, venga, que sí. Qué pesadilla. Es como el entrenador personal de Rocky. Ahí manoseándole los hombros, ahí dándole el masaje, comiéndole el tarro. A ver, y eso que somos poquitos, dice Candy Poison, pero escribís mucho. Escribís mucho. A ver, pero claro, no paramos de escribir. A ver, Meru, cuenta como 20 personas cuando hay de Legend of Dragoon. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Pero ya se había perdido antes de entrar yo, eso es verdad. ¿Qué tal, Sefer? A ver... ¡Pero si yo cuento como 20! A ver, ¿dónde escribes fanfics? Pues los tengo en Wattpad. En Wattpad. Tengo 6 o 7 capítulos publicados de Legend of Dragoon. De todas formas, en este canal tienes el audiolibro. Y si buscas el canal en YouTube, tienes el audiolibro también completo. Así que lo tienes por todos lados. Pero vamos, la mejor forma, si quieres, entra en la comunidad de Discord, si utilizas Discord, que no sé si lo usas. Y desde ahí te puedo pasar los enlaces tranquilamente para que pueda leerlos. De hecho, tengo que habilitar una zona en el Discord con el enlace a Wattpad. Lo que pasa es que de momento está siendo gratuito, pero es que... Haciendo caso a un colega, lo tendría que poner a la venta en Amazon, aunque sea por 1 euro. Pero bueno, de momento está totalmente gratuito, son 20 páginas. Lo que está disponible. Y es, sobre todo es muy fiel al inicio del juego, a todo el lore y todo el universo que te enseñan. ¿Veis? Este enemigo es lo que hablábamos el otro día. Así es como deberían de haber puesto el añadido, el hipotético añadido a Sana, que nunca le añadieron el añadido de ataque. Y hubiera estado muy bien lo que hablábamos el otro día, que hubieran copiado un poco este sistema, o de tensar el arco, o de ir poniendo la zona en concreto donde quieres atacar el enemigo, pero no, prefirieron dejarle sin añadidos a la buena de Sana. ¿Qué va a ser? ¿Qué se le va a hacer? Ay, yo estaría igual o peor si fuese Final Fantasy VI, que es de tus... Bueno, tus favoritos, ¿eh? ¡Madre mía! 72. Bueno, es que este tío hacía una serie de ataques, efectivamente, que te desestabilizaban completamente con estados alterados. No, esto es miedo, esto es purificación de mente. Y luego además tiene uno que te bloqueaba, así que hay que derrotarle lo antes posible, que si no va a ser difícil.
Yo también escribo en Wattpad. Anda, qué casualidad, Candy. Qué chulo. Pues estaría guay también leer cositas tuyas, aunque tengo pendiente leer las de Víctor todavía, que es que no me da la vida. Las de Víctor las tengo pendientes, van a ser las próximas que vaya a leer. Que vi todo lo que tenías por ahí encima, tío, pero no he tenido tiempo para leerlo. ¿Subestimas mi poder, Obi-Wan? A ver... Ya, Meru, lo que pasa es que hay un problema ahí, tío. Yo he continuado escribiendo The Legend of Dragoon. El problema es que eso es un fanfic, ¿vale? Y yo tengo relatos como escritor con ¿cómo decirlo? Con ideas propias, con personajes propios, no basándote en un universo que ya ha sido creado. Y tengo más interés y más ganas por escribir esas historias que no conocéis, lógicamente. Tanto del libro de thriller detectivesco como del de literatura fantástica. Entonces, por eso lo de The Legend of Dragoon lo he dejado un poco apartado. Porque mi sueño es hacer un libro propio, ¿vale? No basándome en algo que me encanta, pero que no es mío. Por mucho que las 20 páginas sea mi forma de escribir, he ido metiendo detalles que en las líneas argumentales todavía el juego no te había dado ciertos detalles. Lo he puesto mucho más adulto y más gore en alguna que otra batalla. Pero aunque le haya dado mi sello de identidad a ese fanfic de Legend of Dragoon, no es una idea original mía. Por eso me centro en otro tipo de literatura que me siento más... ¿cómo decirlo? Me siento más... ¿cómo es la palabra? Ahora mismo no me viene. Desarrollado, ¿no? Más... Bueno, no me viene ahora mismo la palabra, pero bueno. ¡Axel! Nos encontramos en el combate final. Bueno, aún queda mucho mundo por explorar. No. ¿Has perdido? Era un gran maestro de la espada. Creo que se llama Joyce o algo así. Piensa en él como una prueba para ti y hazlo. Aquí tenemos al que ha derrotado a Axel. Efectivamente, los añadidos con el arco que hablábamos el otro día, Meru. A ver, José, madre mía, si sana... Ya se me ha ido. Ya se me ha ido el chat. A ver... Si sana hiciera esos ataques, no lo sacaba yo del equipo ni loco. Ah, que sí, tío. Molaría un huevo. Es que estaría genial que lo hubieran metido así en el juego. A ver, quizá algún día... A ver... El equipo... Es que ya se me ha ido. Esperar un momento. Madre mía, y es que no me llegan... No me dejan de llegar. Quizá algún día el equipo de trajeados, de contactos, de hacer un remake... Contacte para hacer un remake. Madre mía, pues sería flipante. La verdad es que me encantaría, pero ni de coña. Pero me encantaría aportar ideas, porque tengo muchas ideas para poder hacer un remake. De hecho, es que estuve involucrado en un remake durante un tiempo con dos personas más. A ver, yo podría... A ver... ya podría aprender de él. Totalmente de acuerdo, Sefer. De fantasía, tú también, Candy Poison. Me alegro. A mí es uno de mis géneros favoritos, el de la literatura fantástica. Tengo una de literatura fantástica y otra de detectivesca, un poco mafioso, con tema de thriller, un poco más, bueno, ya en la época actual. Claro, claro, Meru, pero algún día te pasaré los escritos de los que estoy hablando, ¿vale? De hecho, a lo mejor algún día os doy una sorpresa aquí en directo respecto a eso. A ver, Cerme, ¿qué te parece las nominaciones a los Oscar? ¿Viste 1917? Ha aparecido, sí, tío. La verdad es que no he visto prácticamente ninguna película de las que han nominado. Este año no he estado tan puesto en el cine. Me he visto Joker y poquito más de lo que han nominado. Por eso tengo ganas de ir al cine a ver la de 1917, tío. Porque tiene que ser muy buena película. Claro, ese es el tema. Que mis obras personales propias... Quiero hacer énfasis en ellas. Porque es más fácil que te publiquen como escritor... una obra literaria propia a un fanfic. Entonces, pues, por afrontar, bueno, por poner todos los esfuerzos en una sola zona. A ver, Cerme, te agradezco el esfuerzo por intentar leerlo. No, lo voy a leer, ¿eh? Cuando tenga un rato, pero lo voy a leer, eso ya te lo digo. Pero gracias, no, es que tengo curiosidad, tío, pero quiero tener un día libre y ponerme con ello. Tranquilamente para disfrutarlo. A ver, ya me metí al Discord, pues luego te damos entrada. Tanto Vilsia o como yo te damos entrada luego, tío. Genial, luego te paso los enlaces para que lo veas. A ver, lo espero con ganas cuando quieras. Me encanta, yo, de hecho, el de Unidos en la Eternidad
No lo tengo publicado como fanfic oficialmente, pero tengo el borrador de 3 páginas y media, que tienen que ser muchas más páginas, pero tengo el borrador hecho, el boceto. Lo que pasa es que me falta terminarlo, claro. Cer me escribe de puta madre, me encantan sus historias, gracias, Vilsia. De hecho, siempre me ayudas ahí a darme ideas buenas. A ver, ya le he dado entrada, gracias. Mira, vamos allá. Me llamo Dart. Nos veremos en el combate final. Espero que sea bueno. Sin duda. Dedico este combate a lo que nos depare el destino. ¿Qué? Un poco... misterioso ese comentario. Este es el gong que determinará al más fuerte. Aquí hay que darlo todo. El público está al borde de sus asientos. Al final todo sale del corazón. Vamos a ver la final con Joyce, este tipo que ha derrotado a Haskell, contra Dart. Esta es la final. Vamos a por ello, chicos. Ahora soy uno de tus admiradores. Tu forma de luchar, defender, el uso de la espada, la forma de hablar, todo es fabuloso. Ahora viene la final. ¡Vamos! Es como su entrenador personal, en serio. Me lo imagino como con lo de Rocky, en la esquina del cuadrilátero ahí masajeándole la espalda, dándole ánimos. Sabía que pasaría. No pienso detenerte. Gana el título por tus amigos y vuelve aquí. No, yo no vuelvo aquí, que eres muy pesado, tío. Muy cansino. Yo me voy a celebrarlo ya con mis amigos de arriba y te dejo en paz. Pues yo tengo mala letra, dice Julio. ¿En serio? Bueno, ya no hace falta escribir a mano. Ya todo va mecanografiado. 28 capítulos, ostras. ¿Cuántas hojas es eso, Candy Poison? Te voy a llamar Candy a partir de ahora, ¿vale? Si no te importa, por abreviar. ¿Cuántas páginas son? Bueno, te iba a preguntar caracteres, pero ya eso es mucha locura. Pero en hojas, en hojas como tal, ¿cuántas hojas pueden ser esos 28 capítulos? Porque dependiendo de la longitud de cada capítulo, claro, entiendo que serán más o menos. ¡Dale, Cerme! Yo hice súper... Ya nos está esquivando, ¿eh? De hecho, si intentamos volver a atacarle... ¡Vaya, que acaba de ocurrir! Y además se burla. Demasiado rápido, no adivino los movimientos. Es un culo inquieto, no hay manera de acertarle un solo golpe. Vamos a ir defendiéndonos porque es que no hay manera. A ver, yo no tengo ni idea de escribir libros, dice Sester. Solo hacer guiones de películas que me monto en mi cabeza. Y ya es originalidad, ¿eh? Que hacer guiones también, ojito. A ver... ¿De qué parte de España eres, Cerme? Pues soy de Toledo. ¡Qué habilidad! Es humanamente imposible. Tú también eres de España, ¿no? Entiendo. ¿O eres de otro país, Candy? A ver, pues yo odio a Joyce. A mí me encanta, ¿eh? Como personaje a mí me vuelve loco. Pero es un cabronazo. Esto es algo innegable, ¿no? No me lo podéis negar. A mí me encanta el personaje, pero... ¡Hostia, eh! ¡Hostia! Ya se irá profundizando en él. De momento... Podéis deleitaros con su forma de conocerse. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Nos está reventando. Tiene una serie de técnicas y de habilidades en la lucha que es que son inigualables. Vamos a ir defendiéndonos porque es que no podemos hacer otra cosa. A mí me encanta, Joyce, a mí también. ¡Son cortos! Pues eso también está muy bien, porque si son capítulos cortos, rápido pasas al siguiente y generas más interés al lector incluso. Vas a intentar atacarle, pero... No sirve de nada. De 2 hojas al menos. Es lo mínimo, por capítulo mínimo. Yo normalmente por capítulo suelo tener de 3 páginas y media a 15, más o menos por capítulo. Dependiendo también del capítulo en concreto, si necesitas más o menos desarrollo, en fin... Depende también de muchas cosas, claro. ¡Qué asco le tengo a ese gusto tuyo! Ya era hora. Madre mía, brutal. Recuerdo esta parte la primera vez que lo jugué. Que me quedé como diciendo... ¿Acabamos de ser derrotados? ¿Ya está? ¿No he podido hacer nada? Un poco como con el enfrentamiento de Beatrix en Final Fantasy IX... O los enfrentamientos con ciertos personajes también de otras sagas de videojuegos. A ver, soy chilena. Ah, eres una chica, Candy. Pero vivo aquí por España. Qué bueno.
O sea, has venido de Chile a España, claro, por eso me preguntaba la zona, porque si no conoces las provincias de un país, simplemente dices de qué país es. Al preguntarme de qué país, de qué zona de España, digo, es que ya conoces provincias, vale, vale, qué bueno. A ver, para mí Joyce es como para hacerme Miranda. Hostia, a mí Joyce me flipa, como personaje me encanta. Yo a Miranda es la única a la que odio. A ver, pero tienes muy buenas ideas para las historias. Yo no sé qué hacer. Yo no sé hacer capítulos, solo relatos cortos. También están muy chulos, ¿eh? Son historias muy cortitas lo que hace, pero están bien. De 300 caracteres o algo así, yo creo lo que hacías. A ver, es para tu casa. Bueno, en verdad, a ver, mi móvil me cambia el color de los nicks. ¿En serio? Joder, Julio, qué fuerte. Sí, si juntases todos los cortos serían sería un capítulo grande, por así decirlo. Lo que pasa es que el ritmo es de relato corto. Si lo juntases sería muy raro en un capítulo grande. Aquí están los resultados de la competición anual de los héroes de Sinfín. El vencedor es el espadachín de pelo plateado Joyce, el hombre más duro y más fuerte de todo Sinfín. Musiquita random de mierda, chincho chincho chin, trompetitas por ahí en MIDI, en MP3 ahí comprimido. Segundo es Dart, la joven llama, la llama que te purifica. La joven llama, bueno, por temas de fuego, ¿vale? Por su elemento. El tercer puesto es para Hassel, el maestro del arte Nagarjuma. Esa escuela de artes marciales impronunciable a día de hoy, la escuela Nagarjuma. Ahí tenemos el top 3. El oro, la plata y el bronce de este torneo de los héroes. Como veis, Joyce no es alguien de muchas palabras, ¿eh? Sí, hace tiempo que lo tienes abandonado, es verdad, Meru. hay que estar inspirado, aunque sean relatos cortos, pero necesita uno estar inspirado, estar relajado. Bueno, dependiendo de las épocas de mi vida, también le he dedicado más tiempo a la escritura o menos, dependiendo. Me has derrotado de sobra. No has alcanzado tu límite. Serás más fuerte. Tendrás que serlo. Tú también serás más fuerte. Me halagas. Ahí tenemos a la Viz, que estaba mirándolo todo desde arriba. Sale enseguida. Todos te están esperando, Dart. Sobre todo Sana. Darte el mechero. La joven llama. Te purifica. A ver, lo habría llamado yo. Realmente lo dicen por su armadura, que es roja. Porque no saben que es un dragón. Sí, sí. Toda la razón, efectivamente. Una hostia le daba yo a Joy, pero con la mano abierta, Bueno, yo de momento aquí todavía no se la daba, pero al final del primer CD se merece una muerte agónica y dolorosa. ¡Darte el cerillas próximamente en concierto! A ver, por cierto, qué casualidad, cada personaje vista de un color igual a su elemento de dragón. Eso está muy bien hecho, está muy chulo. Sí, no, no es casualidad, efectivamente, está hecho a posta. He visto tu combate con Dart. Me encantaría luchar contra ti si estuviésemos en tiempos de paz. Lo siento, pero no eres rival para mí. Es duro aceptar eso, pero debe de ser cierto. Si algún día nos encontramos, por favor, acepta mi reto. Yo también seré más fuerte. Esta frase, este diálogo entre la Viz y Joyce, me parece para enmarcarlo, en serio. Más adelante entenderéis el motivo del porqué de esta situación. Lo pensaré. Y se pira. No solo tú necesitas más disciplina, David. Yo tampoco he podido resistirle. Ni yo. Tú debes ser el maestro Axel, de la escuela Nagarjuna. Todavía no te he presentado a nadie. ¿Por qué no salimos afuera? Quiero presentarte a mis amigos. Interesante. ¿Darte el lobo solitario tiene amigos? Enséñame a tus amigos. Vamos a tener que ponerle voz de viejo a Hatchel, ¿vale? Por diferenciar, que está un poco mayor el hombre. Le estoy poniendo aquí voz de alguien juvenil y para menos. De hecho, es un hombre ya entrado en años. Mira, ahí tenemos a Rose y a Sana, deberían de estar. Ahí están, eso es. Sí, es curioso, superconversaciones en plan, Dios. Es que es como el prólogo de lo que se va
de lo que va a llegar más adelante. Todo está tan bien hilado, está todo hilado, cohesionado, es todo perfecto, tío, tal y como está, de verdad. Poquitas cosas quitaría yo, bueno, es que poquitas, pocos detalles quitaría yo del juego, la verdad. A ver cómo le pone la voz de viejo, creo que tiene sobre, tenía 60 o 50, me suena, por ahí andaba la cosa. Dart, enhorabuena por el segundo puesto. Gracias, ojalá hubiese podido ganar el primer premio para ti. Da igual, Dart, has estado muy bien. Además, con que estés a salvo me vale. Bueno, a salvo, le ha pegado unos espadazos Joyce en el pecho que lo flipas. Pero bueno, venga, va, está a salvo. Ah, esta persona es... Solo mirabas a Dart, ¿verdad? Ah, bueno. No te preocupes, es algo universal. Las chicas enamoradas están ciegas. Más o menos es la voz que le vamos a poner a Hatchel a partir de ahora. Que para eso está viejo. Y cascao. No es eso, no has cambiado nada, Hatchel. Nunca habla en serio, menos cuando pelea. Bueno, no es... Es verdad. Pero la meta de mi viaje es seria. Busco a mi hija que se fugó. Fue hace unos 4 años, ¿verdad? Nos conocimos cuando yo andaba buscando al monstruo negro. ¿Monstruo negro? ¿Esta guapita de aquí también es amiga tuya? No me llames eso, me llamo Rose. Es que Hatchel se mete en unos fregaos. Bueno, ¿y cuál es el amorcito de Dart? ¿De qué estás hablando? Además, ya te he contado lo de Sana muchas veces. ¿Ah, sí? ¿Y la sigues viendo como a tu hermana pequeña? Basta. Madre mía, qué tensión. Se puede cortar el ambiente con un cuchillo. Oye, Dart, este es el plan. ¿Por qué no sales a la arena solo con Sana? Luego puedo salir yo con Rose. Madre mía, David. Madre mía, en menuda te estás metiendo. ¡Oh, que se la lleva a rastras! ¡A tomar por culo! ¡Hala, al suelo! Menudo caballero de Basil. Guantazo en el pecho y al suelo, madre mía. ¿Por qué tengo que salir contigo? Pues no lo sé, porque se le ha ocurrido la brillante idea de cogerte del brazo y arrastrarte. Madre mía. Solo estaba fingiendo. Dart, es una buena oportunidad. ¿Podemos hacerlo? ¿Vamos? Y se la lleva, tío. Es que es muy fuerte. La bici intentando violar a Rose, que se la llevaba ahí del brazo. Hatchel con Sana, que podría ser su nieta. O él ser su tatarabuelo. En fin, qué puta locura. No me refería a ti, maestro Hatchel. Ah, ¿sí? Me parece que Dart no se aclara, así que he pensado que yo podía hacerlo por él. Qué puto morro, tío. 60 años. 60 añitos que tiene, madre mía. Se reía por ahí Candy. Es verdad lo que dicen. A ver. Pero a Sana le encanta. A ver. Se me ha ido. A ver. Pero a Sana le encanta en verdad. Sí, se viene momentazo. Momentazo brutal. ¡Toma, hostia! Es que le ha cruzado la cara. Pero tal cual. A ver, machirulo opresor, le golpeamos. Pero me encanta Rose, porque no ha dudado. Le ha pegado un guantazo en el pecho. Que es que le ha tumbado. Mucho caballero de Basil y todo lo que tú quieras, pero le ha pegado un golpe que le ha dejado en el suelo babeando. Me encanta. A ver, con Rose no se liga, a Rose no se me la toca, que por eso es mi personaje favorito. Me encanta el carácter que tiene, es que no se achanta con nada. ¿A dónde vas tú, pringao? ¿Por qué tengo que salir contigo? ¡Pum! Hostiazo y al suelo, me encanta. Y Hatchel se la lleva. Es una buena oportunidad, podemos hacerlo. Da mucho que pensar esa frase, José. Da mucho que pensar. La bici intentando violar a Rose, anda, que no tenía otra al alcance, no, ha ido con la más dura. A ver, joder, fuera, yo ya sería infértil. Joder, fuera, yo ya sería infértil. El qué de Rose, es que me encanta, me encanta. Supongo, no hemos tenido tiempo para relajarnos. ¿Vamos? Vale, vamos a aprovechar porque hay una serie de zonas aquí para... Que están alrededor del torneo de los héroes. Y tenemos tres tickets para poder hacer minijuegos con Sana y tener un momento de intimidad, por así decirlo. ¿Esto cómo iba? No lo recuerdo. Venga, vamos a ir hablando con ellos y gastamos los tres tickets. Tira las bolas y conquista un monstruo. Con un ticket serás un guerrero.
No tengo premios, pero haced cola para jugar. Si no tienes premios, bueno, venga, va, me da igual. Vamos a jugar, venga. Hemos venido a jugar. Premio, has acertado al monstruo. Sí, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo voy a acertar si ni hemos empezado? Le ha metido la chapa para adentro, tal cual. Le ha abollado la armadura. Vale, este minijuego eran muy raros, ¿eh? Había que dar a los monos estos locos, que parecen gremlins, salidos de la peli de los 80. Ah, y si te dan ya, has perdido. Se reúne toda la familia de gremlins y te tiran bolas a la cara. Y se parten el culo. Vaya tela. Vaya tela. 13 puntos, vuelve otro día, vale. Bueno, ya hemos gastado un ticket. Vamos a ver los demás minijuegos que hay. Te lo has tomado muy en serio. Casi consigo evitar el último golpe. Nadie puede hacer eso. Yo sí puedo. Normalmente debería de poder hacerlo. Ya, pero te estaba controlando yo, Dart. Lo siento. ¿Qué quieres hacer ahora? Lo que tú quieras, Dart. Soy feliz estando a solas contigo. Además, hace mucho que no estoy en un lugar así. Pues busquemos otro sitio. Vale, ¿qué más atracciones podemos ver con estos minijuegos? De hecho, si los hacías bien, más adelante te daban una serie de pociones o de objetos. Bueno, podías canjearlos por una serie de objetos a la entrada de esta zona. Bueno, Rose dice que está ocupada, no sé con qué. Está mirando al infinito. Pero bueno, venga, va. A ver, aquí había una atracción que me molaba, pero era muy difícil. Venga, vamos a invertirlo en esta. La carrera de obstáculos. Esta era complicada hacerla, ¿eh? Si la conseguías hacer bien, creo que te dan algún objeto o algo por el estilo. Pero bueno, vamos a gastar los tickets que tenemos y ya está. Mi personaje favorito. De mi tía también. Sí, señor, ahí. A ver, llegué a 400. Madre mía, esto era difícil, ¿eh? A ver, vamos para allá. Esto era complicado, ¿eh? La carrera de obstáculos era difícil. Ahora... ¿Y cómo se agachaba uno con la X? Vale. ¡Ahora! ¡Oh, Dios! ¡Demasiado rápido! ¡Ah, mierda! ¡Eres patético! ¡Y se ríe encima de nosotros! ¡Qué fuerte! ¡Vaya tela! Pues nada, nos han pillado, pero con el carrito de los helados, ¿eh? Yo sí puedo darte el chulo, ahí se viene arriba, ¿eh? ¡No, Cerme! ¡Es muy difícil! ¡Es una locura! Yo la hice, solo te daban 3 tickets. ¿En serio? ¿Solo 3? Yo lo hice en su día. Pero no a la primera, ¿eh? Tuve que hacer muchos intentos. Voy a volver a intentarlo. Venga, nos queda un ticket. Un ticket, venga. Vamos a ver si lo conseguimos. Era complicado, ¿eh? Este minijuego era difícil. Luego había uno de 3 hombrecillos que se metían un pájaro en el sombrero, iban dando vueltas como los trileros, y tenías que averiguar dónde se lo habían guardado. Y otro que era una habitación y tenías que buscar las diferencias. Corrían el telón, lo volvían a subir y tenías que ver las diferencias del antes y el después de lo que había ocurrido en esa habitación. Pero este, el de la carrera de obstáculos, es el que más me ha gustado siempre. Quizá por la dificultad que tiene, ¿eh? Mira, el borracho del castillo de Indels. ¿Vale? Venga, 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 que podemos. El tema es la cámara. ¡La cámara no ayuda mucho! ¡No, no! ¡No, tío! ¡Otra vez en el mismo sitio! Ese es el borracho del castillo de Indels, del pueblo de Vale, tío, el mismo. Obtuvo el final feliz. Más uno a Sefer. Bueno, pues yo creo que ya están los tickets obtenidos, ¿no? Bueno, gastados, mejor dicho. Bueno, pues venga, ya está, nos vamos de aquí. Esto era un minijuego, ¿vale? No tiene mucha más historia. Os voy a enseñar por curiosidad, para que veáis por los objetos por los que puedes canjear los tickets que obtendrías jugando aquí. Por ejemplo, cambiar ticket por objetos, ¿vale? Os lo voy a enseñar, mira. Una poción espíritu, un objeto que se encuentra en cualquier sitio. Una desaparición total, 40 tickets. Un sitio, un objeto que se encuentra en cualquier sitio también. Y la lluvia curativa, sí que es cierto que no se obtiene hasta el tercer o cuarto CD. Pero bueno, sería un objeto curativo, tampoco es nada del otro mundo, así que no merece la pena invertir tiempo aquí. A no ser que quieras pasártelo bien con los minijuegos, ¿vale? Entonces, ahí me callo. Vale, Lavid, hemos terminado.
Ya tenemos suficiente por hoy. Venga, ya nos han tumbado dos veces en la carrera de obstáculos, así que vámonos, por favor. ¿Te has divertido? Sí, gracias, Lavid. Bien, tenemos que volver a Vale. Si no, llegaremos tarde a informar al rey Albert. Tienen pensado volver al castillo de Indels. Dart, ven por aquí. Bueno, la conversación esta. Ojito con esto, ¿eh? Ojito con esto, que esta conversación era para enmarcarla, todavía la recuerdo. Había uno parecido en Chrono Trigger, juego pendiente que tengo por aquí, Víctor. Lo tenemos ya en los... en el listado dentro de los próximos juegos. No sé cuándo, pero lo jugaremos. Y veré qué minijuego es, tío, porque no sé cuál es. Es que Sana es la cosa más sosa del mundo. Le falta un puñado de sal a la cara, la verdad. Pero no más que Miranda. Miranda es que es sosa y es desagradable. Tiene doble puntuación ahí, tío. Se tira todo el día queriendo quedarle del rabo. A ver, es muy obsceno, pero es la maldita verdad. Eso es lo que hay. Mira, a Vilsia también le da una pereza sana que flipas. Pero Miranda es odiosa. A Miranda yo la odio. A Sana no. Sí, no, está claro, ¿eh? A mí Sana me gusta a secas, me gusta. El personaje me cae bien, me cae bien. Es un poco pesada, un poco acosadora, pero me cae bien. ¿Has hecho algo con ella? Perdona, Lavid, ¿de qué va esta conversación? No he hecho nada. Y encima le contesta a Dart, como dando explicaciones. Que no le tienes que contar nada, ¿vale? ¿Nada? ¿Ni siquiera la has cogido de la mano? A ver, Lavid, acabamos de volver ahora mismo a segundo de primaria. ¿Qué es eso de cogerla de la mano? Que tienen 18 años, o sea, ¿qué me estás contando? De cogerla de la manita para pasear por el parque. ¿Qué cojones? Esto es súper random, tío. Sana ya no es una niña. No hace falta que la lleven de la mano. Muy bien, Dart, muy bien. Muy bien, sí señor. Pero creo que no vas pillando por dónde va el asunto. Dart, ¿entiendes de lo que te estoy hablando? No, no. Ya te digo yo que Dart no sabe de lo que le estás hablando ahora mismo. Supongo, dice el otro, sí, mis cojones. No tienes ni idea. No lo sabe. No sabe, no contesta. Dart ahora mismo va a pedir el comodín del público, chicos. O el comodín de la llamada. Porque de verdad que no tiene ni idea de qué va el tema. Pero Sana es como mi hermana pequeña. No puedo cambiar eso. No creo que Sana opine igual. En eso estoy de acuerdo. Cuando acabe la guerra, tendré que volver a partir en busca del monstruo negro. Y no quiero meterla en eso. Dart, la venganza no soluciona nada. Aprendí eso con la muerte de Grean, el hombre que traicionó a mi padre, el hombre que desertó a Sandora, el hombre que yo odiaba y que efectivamente terminó matando. De hecho, el espíritu del dragón que posee ahora pertenecía antes a Grean. La persona que debes buscar no es alguien de tu pasado, ¿verdad? Esa es buena. Deberías prestar atención al presente. Te acepto un par de copas por este consejo. Cuando acabe la guerra, tomaremos una copa en Vale. Otra frase muy importante y que continuarán esa frase más adelante. En una cinemática mucho más adelante. Está todo tan cohesionado que una frase del primer CD tenga importancia al final del cuarto es brutal. ¡Eh! ¡Espera! La vi. Esta conversación es curiosa, ¿eh? Dart no entender. Dart no se entera de nada. No sabe por dónde le vienen. Este juego es un poco raro. Entre Sana buscando rabo, Dart buscando polvos de estrella, y la conversación es: ¿has hecho algo con ella? Perdona, what the fuck. Es que es súper random, tío. Y encima Dart le contesta. Yo le hubiera dicho: ¿y a ti qué te importa, tío? Métete en tus putos asuntos. Vete a... Tú no tienes pareja, tú vives con tu madre. ¿A mí qué me vienes encima a contar de si yo he hecho o he dejado de hacer? Búscate tú tu vida y déjame en paz la mía. ¿Acabasen juntos? Sería un plot twist de la parra. Bueno, eso sería subir, irse muy arriba. Se luce, la Vicente, intentar violar a Rose. Decirle a Dar si han hecho manitas. En fin, es que tela, es para enmarcarlo, ¿eh? Es para enmarcarlo. ¿Qué está pasando? Decía Vilsia.
Y Martel, que quiere que le des polvos. Es un juego hecho por japoneses, pero por japoneses un pelín salidos. Me da la impresión. Ya sabes cómo son. Esa frase es tan épica que esa frase tenga importancia real al final del juego. Es brutal, tío. Es que de verdad, este juego es una maldita obra de arte. Spoiler, nos dice Sefe. Lo del niño, tío. Lo del niño es muy random también. Esa parte es brutal. Creo que tocaba irse, ¿verdad? Hemos dicho de reunirnos con el rey Albert en el castillo de Indels, así que es hora de volver. Pero a veces las cosas no salen como uno espera. Yo lo sipeo, dice Meru. Madre mía, este hombre, la cantidad de flechas que tiene en la espalda, una pica en la nuca, y ha conseguido llegar hasta aquí. Es algo inexplicable. Tú eres un caballero de Basil. ¿Qué es lo que ha pasado? Sir Lavid. Me alegro. Al menos no moriré en vano. ¿Qué ocurre? Sandora. Un ataque sorpresa. Su Majestad Albert está preso. ¿Qué? El rey está en Ellena. Y se acabó. Ahí acaba de llegar al game over. O carga la partida o muy mal se le va a dar esta noche. ¿El rey Albert? Enseguida voy. Cálmate, Lavid. Serénate. Suéltame. Tengo que ir. ¡Rey Albert! Entradita triunfal y puñetazo en el estómago. A tomar por culo. Así te quedarás un ratito tranquilo. Lo siento mucho. Más lo siente Lavid, que le acabas de tumbar al suelo. Estaba muy nervioso, había que ponerle un poco de freno. Pues la cosa ha cambiado. Por algún motivo, el Imperio de Sandora ha raptado al rey Albert y lo tienen prisionero en la prisión de Ellena. Flechas y una madera incrustada. Parecía Jesucristo, tío, superstar. Le tenían ahí crucificado. A ver... Dubstep, creo que es un tipo de género musical, Meru. De estos de pum pum, chum, chum, pum. Alguna mierda de esas, me parece. A ver, ¿han jugado a los toros con el caballero de Basil? Pobrecillo. Llevaba las banderillas y todo, qué lástima. Daba lástima verle. A ver, vale, ya. A ver, ya lo he buscado en Google, no sé, nunca lo había puesto. El género de esa cancioncilla. Yo soy... el rey Albert. No, no eres el rey Albert, idiota. Eres Lavid Slumber, caballero de la primera caballería del reino de Basil. ¿Cómo que eres el rey Albert, tío? Que no tienes corona. Cuando los caballeros pierden el control, su señor no puede salvarse. Solo tú puedes salvar al rey Albert. Mientras dormía, he ido a tantear la situación. ¿Y cuál es la situación? Vale, está ocupada. No creo que el resto de los caballeros hagan nada. ¿Y el rey Albert? Se ofreció como cautivo para que el pueblo de Basil estuviese a salvo. Solo porque derroté al dragón. Me dieron una paliza. ¿Cómo que te dieron una paliza? Me he perdido. No hay tiempo para remolonear. Hay que tomar una decisión ya. No hay alternativa. Debemos colarnos en Ellena. Vamos a rescatar al rey, ¿verdad? Todavía estamos a tiempo. Si vais a ir, decididlo rápido. Sí, eso es. Seguimos aquí. ¿Qué dices tú, maestro Haschel? He llegado muy lejos. Será mejor que siga. ¿Y qué hay de tu hija? No me importa. Llevo buscándola 20 años. Ir con vosotros un rato no cambiará nada. Maestro Haschel, no sé cómo darte las gracias. No te preocupes. Pero llámame solo Haschel. Lo de maestro Haschel me hace sentirme incómodo. Eso también va por ti, Sana. Muy bien, Haschel.
da gusto que una joven me llame por mi nombre de pila. ¡Ay, viejo verde, que pareces el Muten Roshi de Dragon Ball! Bien, en cuanto estemos listos, saldremos hacia Jenna. Hay que volver a la prisión, y esta vez a salvar al rey Albert. Si no, el reino de Basil estará perdido. Y el curandero, tengo cosas que hacer. ¡Rey Alberto! ¡Plas! ¡En la cara! A ver, Alberto es valenciano. En verdad, esa frase... ¿podría considerar spoiler? Esa frase de la VIP. El mensaje subliminal de los creadores no me extrañaría. A mí tampoco, ¿eh? ¡A tope! ¡A Ellena! A ver, Cerme, los personajes van haciendo spoilers cada 2x3. Lo que pasa es que a veces no los vemos. No, no, no. Además, cuando es la primera vez que juegas, pues hay muchas cosas que no ves venir. Pero cuando ya es la segunda o varias veces ya los que lo has jugado, los spoilers empiezan a llover y dices, oye, tío, que mola, pero me estás dando ya pistas. A ver un momento, chicos, me está dando esto un pequeño error. Lo arreglo en un momento. A ver. ¿Dónde era esto? En paneles, ¿no? Creo que era. A ver, un momentito, no tardo nada, ¿eh? Eso es, paneles. ¿Dónde era esto, tío? ¿En fuentes? Que el OBS me está dando un pequeño fallo. Un momentillo. A ver. Míralo, se había quedado pillado. Ya me extrañaba a mí. No, esto falla. Da fallo. Y el chat también. Creo que... esto, tío, ¿por qué falla? Bueno, da igual, os leo. A ver, el soldado medio muerto intentando darte el mensaje, nos dice Víctor. Y de fondo unos botes diciendo, me da que no sale de esta. Me da que no, ¿eh? Por algún motivo me parece que este la va a palmar aquí. Qué bueno. Oye, no sé por qué me falla el chat, tío. No, 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 es que le habían crucificado al pobre. Lo que yo no sé, ¿cuántos kilómetros ha recorrido hasta llegar aquí? Eso es lo que a mí me llama la atención poderosamente. Es decir, pero vamos a ver, ¿qué ha recorrido? ¿Qué ha venido? ¿Desde el Nido del Dragón? ¿Desde Oax? ¿Desde el Templo de Sirli? Y se supone que si han atacado Vale y han capturado al rey allí, lo más probable es que venga del castillo de Indels. Lo más probable porque no se sabe. Pero, ostras, si ha venido desde el castillo de Indels hasta aquí, con un palo tronchado en la nuca y con un montón de flechas en la nuca, pues, ojito, ojito. Vamos a ir un momento... bueno, no vamos a hacerlo. Más adelante, quizá. Vamos a Jenna, chicos. A la prisión. Volvemos aquí de nuevo. Aquí es donde conocimos a la Viv, donde conseguimos liberar a Sana. Y donde ahora el objetivo es liberar a un rey, al rey del imperio de... bueno, del imperio no, del reino de Basil. ¿Cómo va el equipo? ¿A quiénes tenemos en el equipo ahora mismo? Rose, Labith y Dart, perfecto. Vale, chicos, momento épico. Uno de los... de las zonas más importantes del primer CD. Esta vuelta, esta segunda vuelta a la prisión de Jenna. Labith se llama Maestro Hachis. De la escuela del porro, que le está dando todo el día. ¡Están subiendo el puente! ¡La Viv! ¡No es nada! ¡Madre mía, la Viv está on fire ahora mismo! No va a permitir que le pase nada malo a su rey. Como buen caballero de Basil que es, va a cumplir con su deber y va a hacer todo lo que esté en su mano por liberar al rey. ¡Vamos! ¡Dios, la Viv está a tope, tío! ¡Me encanta! El Muten Roshi es su inspiración. A mí siempre me lo ha parecido, tío. Tío, ¿qué me pasa? ¿Es que va mal esto? No lo entiendo. No sé por qué falla esto. A ver, va todo bien, Cerme. Sí, a vosotros sí. Es a mí que me falla la forma. Es que me preparé una movida para poder ver 20 comentarios del tirón y que no se me perdieran tantos. Y no sé, me da fallo. A ver, sería bueno que viniese desde el templo de Sirli. Es que lo lógico es que venga desde el castillo de Indels. Lo lógico, que no se sabe. Es que hay una buena tirada, ¿eh? Ha venido en bus, sería lo mejor. Próxima parada, el pueblo de mercaderes de Lohan. Nos ha costado varios directos llegar a Lohan, efectivamente. Ahí hay algún objeto repetible, perdible, Cerme. ¿Dónde? ¿Aquí? En la cárcel, ¿no? Vuelta a la dungeon del Hobbit. No te olvides por lo demás, todo ok, vale, tío. Es facilita esta parte, sí. Más o menos es un pasillo. Con algunas cosas opcionales. A ver, la Viv va malísimo por el cuartel. Va, que flipas, a tope.
Pronto amanecerá. El maldito Fruegel, joder, qué feo eres, cabrón. Este tío nos enfrentamos a él, es el máximo mandatario aquí en la prisión de Jena. Es uno de los que están al mando de... uno de los esbirros, por así decirlo, del emperador Doel. Que es el que reina en el imperio de Sandor, al sur de Serbia. ¡Qué bueno soy, ¿verdad? Dejo que veas el sol antes de morir. ¡Di algo! Le tienen maniatado ahí al rey Albert, sin camiseta. No sé por qué tienen que enseñar los pechotes aquí en la cárcel. Imagino que le han quitado la ropa para que coja una neumonía. Le van a matar de neumonía a este pobre. Pero la orden dice que lo dejemos con vida. ¡Cállate! Cuando salga el sol, este hombre será mío. Mío a partir de ese momento. Di algo, ¿eh? Rey. No tengo por costumbre hablar con hombres vulgares. Pues vas a morir a manos de esos hombres vulgares. Al menos no estás solo. Esos tipos de Vale irán después de ti. ¿Qué? ¿Qué villano? ¿Y la promesa de no hacer daño a nadie? No sabía que Doel fuese tan despiadado. Doel es el tío del rey Albert, ¿vale? Son familia. Solo queremos tu cuerpo. El resto nos da igual. Intrusos, vienen hacia aquí encabezados por la Viz y el de la armadura roja. ¿La Viz? ¿El jefe de los caballeros y el de rojo? Interesante. Puede que tengan guardadas las estrellas, pero no podrás verlas. Tanto las estrellas como tú habréis desaparecido al salir el sol. Hijo de puta, qué malo eres, Fruegel, y en el fondo me gustas. Pero eres muy malo, eres maquiavélico. Eres el mal encarnado en persona. En persona obesa y de más de 2 metros, pero en persona, a fin de cuentas. Vale, vamos a poner a Rose otra vez en el equipo. Hay una frase de las estrellas ahí que han mencionado, que eso es interesante, que de momento, bueno, si no conocéis el juego es difícil entenderlo. Los pechotes. Albert haciendo un striptease a Fruegel. Pero ¿por qué le han quitado la camiseta, tío? Para que coja una pulmonía y que la palme por la noche. Lo que pasa es que aquí hay una cosa muy interesante. Y es que las órdenes de Doel es que no maten al rey Albert. Es que lo mantengan ahí cautivo. Pero Fruegel va a hacer lo que le dé la gana y en cuanto sea de día se lo va a cargar. Porque han hablado de que necesitan su cuerpo, pero hasta cierto momento. Ahora lo iréis viendo todo eso. ¡Qué asco, Fruegel! ¡Violación is coming! Eso o es... eso o es la fábrica de mariquitas de los Simpson. A ver, van por el Jena diciendo ¡paso, que voy ardiendo! ¡Qué bueno! A ver, qué gran capítulo, mola un montón esta parte. A ver, lo de que es el tío... es spoiler, ya lo han dicho, Meru, no es spoiler. Lo dijeron en el último directo. Lo mencionaron además hablando con un personaje en... no recuerdo si fue en Lohan o... ¿en Lohan? No, en Oax. En Oax, la comadrona nos dice la historia de que... Carlo era el padre del rey Albert. Y lógicamente te explican también que Doel es su tío. Y que cuando falleció el rey Carlo... el emperador Doel no quiso que un rey, su sobrino Albert, de 6 años de edad, llegara al trono. Y por eso esa guerra civil de 20 años, y nos lo explicaron en Oax. Así que no es un spoiler a estas alturas ya del juego, tío. Después de la conversación ya que hubo con... ¡corre, corre, que te pilla! Después de esa conversación con la comadrona en Oax, ya te dejaban esa información por conocida. Así que a estas alturas del juego, si se ha hablado ya con la comadrona, ya es algo que se conoce. Capitulazo top, ¿eh? Fruegel, yo conozco a tu hermano, se llama Frogger. Y como tú también tienes un juego en Play 1. Ahí, cada uno ahí en su género. Qué bueno. Ahí toda la familia haciendo videojuegos. Oye, una cosa, ¿por dónde era? Me acabo de perder. Creo que no era por aquí, pero voy a ir hasta arriba del todo. Creo que era por el otro lateral, ¿eh? De la zona del ascensor... que la otra vez no pudimos investigar porque el ascensor estaba roto. Pero quiero investigar de nuevo toda esta zona por si acaso, ¿vale? ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, que nos pilla, que nos pilla! ¡Mierda! Iba a subirme a la escalera.
¿Por qué? ¿Por qué me pilla en el último momento? Madre mía, nos ha pillado justo en el último momento antes de subirnos. Bueno, así subimos un par de añadidos más, no hay problema. Ese hombre será mío. Frogel ya no se conforma con los guardas, ¿eh? Ya quiere matar hasta un rey, ya le da lo mismo. Desobedecer al emperador Doel. Sería enemistarse con él. Yo siempre he pensado, pero esto son cosas mías, ¿vale? El juego no te lo dice, que el que quería desobedecer al emperador Doel, yo siempre lo he entendido a mi modo, ¿vale? A mi modo. Esto es una teoría. Siempre me ha dado la impresión de que Frogel era un tío con muchas ambiciones y que quería obtener cierto poder para ser él el que se enfrentara al emperador Doel y dar un golpe de estado y gobernar él en todo Serbio. Una vez ya Basil hubiera sido borrado del mapa. Pero son cosas mías, porque nunca te lo llegan a decir claramente. Yo leyendo entre líneas siempre he entendido eso, pero es una teoría mía, ¿eh? No es algo oficial. Sí, lo de la estrella, efectivamente, pero aquí te pilla todo de nuevas, no sabes por dónde te viene la hostia. Sí, la comadrona lo dijo. Sí, es que claro, es que hay tanta información, tío, porque es que tú fíjate, hablar con la comadrona y que te digan toda esa información. A ver, que no deja de ser un NPC cualquiera, ¿vale? Pero es que dan información súper importante muchas veces los NPCs secundarios, que podríamos haber llegado hasta este momento actual sin haber hablado con ella, y nos habríamos perdido un detalle súper interesante, que es que efectivamente la relación entre el norte y el sur están dirigidos por dos personas que son familiares, tío y sobrino respectivamente. Me parece súper interesante ese detalle, y te lo dice la comadrona. A ver, que está bien, porque en parte es la que estuvo el día que dieron a luz al rey Albert. Me parece poético incluso que sea ella la que te dé esa información, pero hostia, que es súper importante para que te lo dé esa información un NPC cualquiera. Y te pilló. Sí, apuesto por tu teoría. Yo a Frogel lo veo muy traidor y cobarde al mismo tiempo, yo también. Pero tal cual, traidor y cobarde. A pesar de que luego es fuerte, porque es fuerte físicamente, pero muy traidor y muy cobarde el cabrito. Pues muy chulo con el rey Albert, claro, cuando le tienes maniatado y tú tienes una porra de medio metro, ¿vale? Entonces eres muy valiente. Yo le veo de ese rollo, un poco, pues eso, de rollo traicionero y de querer hacerse con el poder, sobre todo muy, muy ambicioso. Y a mí siempre me ha dado esa impresión de, bueno, ya hemos barrido el reino enemigo de Basil, ahora ya me voy a centrar en darle un golpe de estado y aquí el que va a gobernar en este país soy yo. Hago caso al emperador Doel hasta donde me conviene. Y dices, hostia, pero claro, nunca llega a pasar nada oficial en el juego, entonces, bueno, son teorías, pero a mí me encajan. ¿Os imagináis a Frogel Dragón? Necesitaría una armadura XXXL. Pues como cierto personaje más adelante, que también es enorme, que le ves con la armadura y dices, hijo mío, vas a reventarla. Te va a pasar como Hulk, que va a reventar las vestimentas que lleva. Ese personaje que empieza por la K, como los cereales, como los de Special K, pues ese personaje dices, oye tío, que vas a reventar tu armadura. Y no es que se tenga que poner a dieta, porque ese personaje simplemente es enorme. Frogel es enorme y además es un poco obeso. El hombre. Que por cierto, una cosa, ¿por qué lo llaman lo de obesidad mórbida? Yo nunca lo he entendido. ¿Por qué obesidad mórbida? No da morbo, no. A ver, es una tontería mía, ¿vale? Es que siempre me lo he preguntado. Son terminologías que nunca he llegado yo a pillarles el rollo. A ver, que nos siga, vamos a marearle. ¡Yuhu! ¡Madre mía! ¡Que nos sigue! Bueno, nos tenía que pillar. A ver, es del Señor de los Anillos. Es como el anillo único, tal cual, ¿eh? La armadura se adapta a la constitución de cada uno. Es magia, lo hizo un mago. Es tal cual, ¿eh? Dependiendo del tamaño que tengas, pues bueno, te hacemos la armadura a medida. Que eres un mininto, uno de los diminutos que hay en este juego, que es una raza también muy pequeña. Y eres poseedor de un espíritu del dragón, pues te harán una armadura muy chiquitita, específicamente para ti, de tamaño bolsillo. Y ya está. Y así lo solucionan todo. Es mágico, como dice Meru. Ay, he fallado por leer. A ver.
Efectivamente, por eso es necesario siempre hablar con todos los NPCs. Porque en los RPGs siempre, hombre, siempre hay NPCs que te van a decir chorradas. Pero también van a haber muchos personajes secundarios o opcionales que si hablas con ellos te vas a enterar de cosas muy interesantes. Y eso es lo que yo creo que hace, una de las cosas que hace muy grande a un RPG o a un JRPG, que es que la historia está fraccionada entre todas las partes argumentales y de la trama según vas avanzando y de los personajes con los que puedes ir interaccionando, y al final haces un cómputo del puzzle al completo y entiendes el sentido de por qué cada pieza está en su lugar. Y eso me encanta, es una cosa que siempre me ha encantado de los JRPGs. Ah, tío, otra vez hemos fallado, en serio. Fruegueles de comer muchos fosquitos. O que están pidiendo continuamente mercancía. Con los carromatos esos que van entrando, van pidiendo mercancía en exceso. Está todo el día ahí a base de fosquitos medievales. Mórbido en plan más asquerosa, supongo. Exacto, Meru. Gran forma de explorar el juego en toda su extensión. A ver, Mininto, fíjate, Cerme, que nos leemos las mentes mutuamente. Yo siempre hablo con todos, hasta con los tenderos. Es que mola. Mola porque siempre te terminas enterando de cosillas interesantes. No con todos, lógicamente, porque hay muchos personajes secundarios que te dicen chorradas, pero bueno, si no hablas con ellos no vas a acertar luego con los buenos que te digan cosas interesantes. Ahí, échale. Venga, corre, corre. A ver si Morbius tiene obesidad mórbida o Morbidus. ¡Joder, Dios! ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Chiste de mierda! Faltaba el chiste de mierda de esta noche, tío. ¡Qué grande! ¡Ey, mira! El mercader del otro día. ¿Otra vez tú? ¿Por qué haces ese ruido? Llámame si quieres algo, ¿vale? Este tío, la primera vez que nos encontramos con él, se asustó. No me extraña por las pintas que tenemos. Se pensaría que le íbamos a partir en dos con la espada y se puso a llamar a los guardias como un loco. Tranquilo, que no te queríamos hacer nada. Nos cargamos a los guardias y ya le dijimos, tranquilo, no venimos a matarte a ti. Venimos a matar a todos los demás guardias de Jena, pero a ti, mientras no vendas objeto, no hay problema. Ya se relajó. Y ahora ya se acuerda de nosotros y ya somos colegas. Ya vamos de coleguitas. Ya no llama a los guardias, ya todo correcto. Este es el mercader oficial que viene aquí continuamente a hacer negocios con los de la cárcel de Jena. ¿Quién es? ¿Te crees que te lo va a decir? Vale, esta era la zona del ascensor. Por aquí es por donde tenemos que haber venido desde el principio, ¿vale? Pero quería mirar todo por si acaso nos dejábamos alguna historia. Vale, el ascensor esta vez sí funciona, ¿vale? La primera vez que vamos aquí, que venimos aquí, el ascensor está fuera de servicio, pero ahora ya ha dado tiempo a que lo arreglen y podemos ascender a zonas que no eran explorables la primera vez que llegamos a la cárcel. A ver, me da curiosidad, y es que claro, NPCs te explican cosas de la historia. A ver, yo me he reído, dice Vilse, a mí me ha hecho gracia. Hay chistes de mierda que porque sean malos no significa que no hagan gracia, ojito. A ver, llámame si quieres algo guapo, ¿vale? Guapo, el mercader. En serio, lo leo rollo porno. Es que el juego, si le pones ese filtro de viejo verde, sale por todos los lados guarrerías, tío, pero por todos los lados. O dobles sentidos o cosas de esas. A ver, salimos de aquí, vale. Esta zona es explorable y como podéis ver hay un montón de zonas que podemos, de puertas que podemos atravesar para llegar a objetos y a cosas secundarias, ¿vale? Así que vamos a explorar toda esta parte antes de seguir para arriba. ¿Y esto a dónde lleva? Me voy a ir ayudando del R1, ¿vale? Que salen esas flechitas para ver a dónde va cada zona, porque esto es un poco laberíntico, ¿vale? Como podéis ver, es un poco locura. Vale, armadura de cuchillas. Creo que eso era de Sana. A ver. Vale, por aquí podemos continuar. ¿No había algo por ahí abajo? No. No. Vale, creo que ya estaría, ¿no? Sí. Vale, ahora atravesamos la puerta. En un ratito lo habremos obtenido todo, entiendo, ¿eh? Pero esto es un... Hay que echarle paciencia a esta zona. Como podéis observar, esto es un maldito laberinto. Fijaos todas las puertas que hay abajo. Cada una lleva a un sitio distinto. En fin, una maldita locura. El Pandemonium, ok, José. Creo que el Pandemonium además estaba por aquí cerca, ¿eh? Que era un objeto muy importante. Gorro de fieltro. Creo que estamos cerca del Pandemonium. Pero lo cogeremos todo, ¿eh? No os preocupéis.
Gracias por recordarlo, porque a mí a veces se me va la olla. Pero creo que el Pandemonium además estaba por aquí. ¡Ey! ¡Vamos por encima del puente! ¡Ey! Esta zona que antes no se podía, este puente lo utilizó el encapuchado para echarle la bronca a Froegel cuando nos escapamos, que estaba desde aquí arriba observándole. Vale, podemos llegar a un cofre que en nuestra primera visita a la prisión era imposible obtener. Anillo de terapia. Objeto súper importante, pero que muy importante. Es un objeto que se lo equipas a cualquier personaje del equipo y por cada turno le va dando vitalidad, va recuperando vida. Es como la magia revitalia de Final Fantasy, para haceros una idea. A ver, Víctor nos dice, ese es chiste, tienes que contarlo el día del estreno de la peli. Que esté Morbius ahí a tope, todo el mundo con ello en la boca, todo el mundo yendo al cine, hablando por ello por internet, ese día te encumbras. A ver, si se hiciese porno de Morbius sería... Ah, vale, esto ya lo había leído. A ver... ¿Qué es Morbius? Morbius es un vampiro de Marvel, es un enemigo de Spider-Man. Que se llama Morbius, es un Drácula que utilizaron para meterle de enemigo de Spider-Man, de Peter Parker. De hecho, es que ahora se está poniendo muy de moda porque hay un tráiler que lleva 2 días, que es un tráiler precisamente de la película. Que sale, bueno, son los creadores de los que hicieron Venom, es decir, está desarrollado, bueno, producido por Sony. Vale, tenemos ahí abajo un ascensor y aquí otro ascensor. Yo ya no tengo muy claro a dónde lleva cada uno. ¿Vale? ¿Ok? Uf, madre mía, tú qué jaleo. A ver, ¿qué es ese cofre? ¡Vamos bien! ¡Eh, Pandemonium! Ahí lo tenemos. Aquí pone Pandemonium, ¿eh? Dependiendo... Pero creo que en el menú era Pandemonium. Creo que eso es un fallo de escritura. Vale, venga, vamos para abajo. Y nos quedan cofres. Nos queda un cofre ahí en la garra esa rara. Creo que va a ser desde el otro ascensor. Madre mía, tú, qué cacao mental. Menudo laberinto, pero lo hacemos todo, ¿eh? No hay problema. Vale, ¿y este ascensor a dónde llega? ¿Nos deja ahí donde la agarra? No, este va hasta arriba del todo, ¿eh? ¡Hostia! Y tan arriba que va. Vale, un momento. Vale, cofre en la derecha, escondido, rayo. Creo que eso era un objeto para tirarlo en las batallas y poco más. Por aquí, bingo. Aquí se llegaba hasta las garras, perfecto. Chaleco bordado en plata, eso es para Sana, pero vamos, de calle. ¿Y qué nos queda por ver? Creo que ya está todo cogido, ¿no? Pues vamos para arriba, creo que lo hemos cogido todo, chicos, están todos los cofres. Sí. Están todos, perfecto. Está todo abierto, genial. Pan de demonio, lo hubiese traducido yo. A ver, también es una mazmorra de Final Fantasy 2, si no me equivoco. Ahí me he perdido. Yo es que, claro, como el Final 2 no me lo he pasado todavía. En inglés es Pandemonium, perfect. Es que como no he leído los cómics, voy perdido con los villanos de Marvel. Yo lo conocí en la serie de los 90, tío. En la serie de dibujos animados que veía de niño. Que de hecho de niño me daba un pelín de miedo en la serie de animación, el Morbius este. Daba un poco de mal rollo. Pero luego te haces mayor y ni de coña. Lo que me pilló muy, muy niño. Vale, este es el puente donde Froegel se dedicaba a tirar a sus esbirros al vacío. Madre mía. Yo le decía Pandemonium como el juego. Yo también, José. Yo también, como el juego de Play 1. Que de hecho creo que era Pandemonium 1 y Pandemonium 2, ¿no? Me suena que había 2 entregas. Bueno. Fijaos la trampa que nos han... ¡It's a trap! La trampa que nos han hecho aquí. Y lo más curioso de todo es que... el que hay arriba del puente es poligonal, 3 dimensiones. El que hay ahí abajo que nos ha pegado con la lanza también es poligonal, en 3 dimensiones. Pero fijaos, por favor, fijaos al detalle. De todos los que hay alrededor en forma de círculo, de medio círculo, de media luna... Que están hechos en 2 dimensiones, que son calcamonías que me pongo yo aquí en el codo. ¿Qué me estás contando? Son en 2 dimensiones, no tienen polígonos, no tienen profundidad, no tienen relieve. ¿Qué les pasa? Están contrahechos, no tenían dinero suficiente para contratar a guardias de llena
bien hechos, bien... No, es que estos están mal acabados, están contrahechos, tío. ¿Qué les pasa? Están en dos dimensiones, parece que están mimetizados con el fondo prerenderizado. Vigilante de Jenner. Gracias por venir hasta aquí. Una emboscada, ¿eh? Llévanos ante el rey Alberto, será tu último suspiro. Valiente, valiente. Seguí sin saber quién eres y dónde estás. No quiero una batalla innecesaria. Cállate y apártate. Sabemos lo fuerte que eres, pero eso da igual, porque sigues siendo una escoria. ¡Boom! Es que nadie ha visto la trampilla, por favor. ¿Nadie ha visto que estaban pisando todos y cada uno de ellos una trampilla? Hombre, hombre, es que no se fija esta gente. Esto me recuerda al retorno del Jedi de Star Wars, ¿vale? El episodio 6, cuando Luke cae por una trampa también y se encuentra una cosa muy interesante, el Krangor o algo así, una criatura interesante. ¡Ya están todos los cofres! ¡A por Fruegel! A ver, esta sección de los ascensores me resulta lioso. A mí también, ¿eh? A mí también. Al final te terminas apañando, pero yo nunca utilizo el R1 y me ha tocado utilizarlo. Es que en los 90 estaban muy de moda los personajes violentos y sangrientos, sí, tío. Pero Morbius como personaje no es gran cosa, la verdad, no. Yo la peli no me llama, ¿eh? Lo dije el otro día y lo vuelvo a decir. No, no me llama nada, tío. Son Paper Mario... No había presupuesto y pusieron soldados de cartón y dijeron, venga, va, así da el pego, así asustan. ¿Te imaginas que te acercas y hacen así? Ah, que era de mentira. ¿Y este Fruegel, tío? Yo me lo imagino Fruegel, tío, en su cueva ahí, escondido, recortando trozos de cartón, pintándolos y diciendo, cuando vengan aquí se van a pensar que hay un ejército entero, van a salir por patas. No, no tenían dinero para contratar a más guardias de seguridad. Spider-Man de los 90, qué maravilla, junto a los X-Men. Buah, y la intro de los X-Men molaba un montón. Joder, mola un huevo, tío. Me encantaban los X-Men. La de Batman no la vi. La de Batman me la perdí, pero la de los X-Men y la de Spider-Man sí la veía de niño, con 5 o 6 años. Cerme, no uses ahorra. ¿Ahorra el qué? Ah, vale, sí. Me lo conozco. Para dormirle, para que se quede estupefacto por el aroma de ese saquito. Es que no ven la trampilla, no la ven, están cegatos, tío, están cegatronic, ¿no ves dónde estás, tío, pisando? En serio. Eso iba a decir yo, el Krangor, seguro que Sether te lo sabes, tío, el nombre exacto, Rancor, joder, Rancor, ese era el nombre, efectivamente, el monstruo de Star Wars, eso es, tío, eso es. Ahí puede conseguir más adelante ese objeto, así que si lo usa guay, sí, lo vamos a usar, ¿eh? Joder, pues la de Batman, yo me vi como uno o dos capítulos, pero no sé por qué no coincidía en la época, tío, no me la vi. Era una jodida pasada. Ostras, pues me la descargaré y me la veré, ¿por qué no? De hecho, la de Spider-Man y la de X-Men las tengo descargadas en un disco duro, ahí de 5 teras, que tengo ahí toda mi infancia y todas un montón de cosas frikis que me encantan. Ahora no leche, dice José. ¿Estáis todos bien? Fijaos el charco que hay allí. ¿Ese charco es agua de lluvia o es la baba de alguien que se quedó aquí echándose la siesta? ¿Y esos huesos que hay por ahí de calaveras, de costillas? Aquí es donde echaban de comer al monstruo, chicos. Todo encaja. Los prisioneros lo decían, que tenían miedo de que les echaran al monstruo. Pues eso es lo que han hecho, chicos. Están intentando alimentar a la mascota de Fruegel. Estoy bien. Esto no es nada. Pero el tema es, si aquí es donde está el monstruo, ¿dónde está el monstruo? ¿Está de vacaciones Santillana o qué ocurre? Sandora es un cobarde. ¿Hacer una trampa así sin luchar? Bueno, es una forma de luchar. Nosotros tenemos la culpa de estar atrapados. ¡Qué dura eres! Bueno, así es Rose, acostúmbrate. Es parte de su encanto. Saco perfumado, ahí lo tenemos, chicos. Un objeto que nos va a ayudar muchísimo. Tenemos que salvar al rey Albert lo antes posible. Creo que algo va mal. Axel ni habla, tío. Noto que sale corriente del hueco. Vamos a inspeccionar
Porque si hay corriente debe de haber algo al otro lado. Es cierto. La corriente viene de aquí. Entonces, si quitamos la roca debería haber una salida. ¡Bingo! ¡Ahí lo tienes! Creo que antes tenemos una visita poco amistosa. Bueno, algo tenemos que comer. Tenemos todo lo que necesitamos. ¡Atención! ¡Rompan filas, digo! ¡A por el Rancor! ¡Vamos allá! ¡Allí voy! Este es Yango. Si le hacemos dormir, podemos vencerlo fácilmente. Ahí ya te dan la pista. Bueno, pues os presento al Rancor de Star Wars. Y bueno, siendo mascota de quién es, de Sir Fruegel, pues no podía ser algo bonito de ver, ¿vale? Es un maldito monstruo con mayúsculas. Esto lo ve Geralt de Rivia y te digo yo que coge la espada de plata y lo parte en mil pedazos. Vale, chicos, pues vamos a por él. Vamos a por Yango, a ver qué tal se porta. La mascota de Fruegel, es que fíjate la pedazo de mascota que tiene, tío. Efectivamente, ya lo dijeron los prisioneros. Está otra vez, de nuevo, bien hilado, todo cohesionado. No iban dando bandazos, tenían claro lo que querían hacer con el juego. De vacaciones Santillana, Rose, qué brutal, es que me encanta. Está pensando en hacer filetes al bicho, es que me encanta, tío. El carácter, la personalidad, los comentarios que suele tener Rose, me encanta. Algún comentario a veces tiene desafortunado porque se pasa de borde, pero por lo general me encanta. Me encanta el personaje, la forma de expresarse, todo lo que engloba al personaje. Bueno, ya iréis conociendo más detalles, porque lo bueno que tiene este juego es que nunca dejan de profundizar en los personajes y siempre te sorprenderán con algo nuevo de cada uno de ellos. Un gusto saludarte, que estés súper. Nos vemos, pues nada, Candy. Un abrazo enorme y que descanses. Muy buenas noches, nos vamos viendo. Yango desencadenado. Porque de hecho, fíjate, no tiene... Esto es un guiño a Tarantino. Bueno, hay una peli Yango desencadenado antes de que Tarantino hiciera su película, ¿eh? A lo mejor es un guiño, porque Yango, fíjate, le tienen totalmente desencadenado aquí, totalmente. Pero es hilar muy fino, no creo que sea... No lo creo. Es hilar demasiado fino ya. Bien, ahí lo llevas. ¡Arning Grass! Pues un abrazo enorme, Candy, nos vamos viendo. Un placer tenerte por aquí en la familia y ya te iré saludando por Discord. Te pasaré los enlaces del fanfic. De hecho, bueno, creo que voy a hacer una zona con el fanfic directamente. Por lo menos el tiempo que dure... de visualización gratuita. Que serán unas semanas antes de que me ponga con todo el tema. Y lo mejor, que se le puede dormir. Me lo conozco, tío. Me lo conozco por cuando estuve haciendo los escritos y tal. Me iba pasando el juego, iba pasando todos los textos a un cuaderno. Iba cogiendo algunos textos y otros no. Iba modificándolo para que estuviera más explicado o formular una frase más como una novela. Por eso me lo sé, tío. El primer CD me lo pasé entero hace ya... Dos años antes del de YouTube. Y me lo iba apuntando todo en un cuaderno, tío. Para luego ya ir tirando yo para el fanfic. Ir cogiendo cosas que sí, cosas que no, dependiendo. Pero ¿cómo cojones lo sabe Darth? Eso ya es otra cosa. Eso ya es otra historia, porque en ningún momento mencionan el nombre, así que no debería de saberlo. Efectivamente. Una brisa curativa, por favor, nos están haciendo mucho daño, ¿eh? Espérate, porque creo que no le voy a dormir. A no ser que se ponga muy difícil el tema, no le duermo, ¿eh? Me guardo el saquito. Es que ahora mismo, si vamos al menú... Bueno, la vid, contrólate, por favor, te lo pido. A ver. ¿No podemos? Disuelve, vale. Pues vamos a hacer una cosa. No le podemos curar directamente a la vid, pero sí podemos hacer una cosa. Podemos hacer una...
una transformación en dragón. Y de esa forma se curan todos los estados alterados. Así que vamos a aprovechar para curar así a la vid. Es que es igual que el Rancor, tío. Es que es igual, pero en miniatura, como bien dices, Ether. Es que es idéntico, tío. Yo no sé si era un guiño y les gustaba mucho Star Wars o es casualidad. Pero no creo que sea fruto de una casualidad esto, ¿eh? Me da esa impresión, me da que no. Le vamos a dormir, tío. Se está poniendo muy chungo. Piedra sello. No. Saquito. Le vamos a dejar un rato relajado. Y ahora a ver si conseguimos... A ver, ahora hay que resucitar a Rose. Tío, se está poniendo un poco difícil esta batalla, o me lo parece a mí, ¿eh? Espérate que no nos maten. Bien, duérmete. Bien, tranquilo, chico. Bien. Cuenta hasta 10. Ahí te he visto. Relajado. Vale, que te referías a dar. Vale. Vale, aclarado. La bici intentando violar a Rose. ¿Cómo no, tío? Este directo está a la bici que se sale, ¿eh? En el peor sentido de la palabra, además. Madre mía. Está on fire, tío. Forma de dragón rompetímpanos. Está arreglado, Víctor. No hay problema. Lo arreglé. Podemos convertirnos en dragón sin problema de temas auditivos. Es que esta batalla era difícil. Sí, tío. Era un pelín complicado. A lo mejor nos matan, ¿eh? Mira, si se mata a la vid, mejor. Porque nos está quitando puntos a los demás. Bien. Ahora, chicos. Ahora es el momento. Especial. Nos vamos a transformar con todos. Sin rompernos los tímpanos, ¿eh? No va a haber problema. Lo solucioné fuera de cámara. Asana spameando objetos mágicos. A ver, Bus. Bus que ha caído, Rose. Madre mía, tío. No hay problema. Vuelve a la vida y encima convertida en dragón. Y gracias a ella están todos convertidos en dragón. Vale. Ahora vamos a empezar a hacer una cosita. Hay una cosa muy interesante, que es que Agujero Astral le hace daño al enemigo y va a curar a los aliados. Así que genial. Genial. Ah, perfecto, sí, tío, es que no me mola que haya fallos. Cuando los hay yo siempre los soluciono, siempre. Lo que pasa es que en el momento, normalmente si me pillan directo no puedo, pero al día siguiente intento haberlo arreglado. Como me llevo muy bien con la informática, suelo dar en el clavo. Tardé, no sé si fueron 10 o 15 minutos en arreglarlo, pero lo identifiqué y arreglado. Mira, ¿veis? Se escucha de fábula, por favor. Las transformaciones y los ataques en dragón. A Sether le molaba el ruido, tío. Sether estaba que le encantaba el sonido a los Silent Hill. Digo, pero sí, sí, que me gusta. Digo, joder, tío, si suena fatal. Le hacía gracia, yo qué sé. 300 de daño, ¿eh? 300 de daño y nos hemos curado. Vale, aquí hay un problema. Con Dart no podemos hacer hechizos. No tenemos puntos mágicos. Así que a ataques físicos, venga. A ver si rellenamos la ruleta bien. Ah, tres. Solo tres ataques, o dos. Menuda mierda de ataque, 42 de daño solo. Qué pena no tener puntos mágicos para hacer magia, en serio. Bueno, relájate. Que llevamos la armadura. Sí, los objetos mágicos y la magia es lo que mejor hace Sana. Es lo que se le da bien. Vale, volvemos a repetir para volver a curar a los miembros del equipo. Y le tenemos en amarillo ya, ¿eh? Ojito que le va quedando poco de vitalidad ya. Buah, yo que ni en el primer CD uso a Sana. Que ni en el primero, paso. Prefiero tirar de ataques físicos. Pero es verdad que ataques mágicos es lo bueno que tiene Sana. Es lo único bueno que ofrece. Bueno, los objetos mágicos y la magia de dragón. Esas dos cosas son los dos beneficios que tiene. Me encanta cómo le clava la espada en el cuello y sigue durmiendo. Y el otro ahí como, oh, madre mía, qué sueño. Hoy el saquito sé que me han dado. Qué mal me ha sentado, tronco. 300 de daño otra vez. Es que Rose es brutal. Rose es de los... Para mí, es, bueno, es mi personaje favorito en cuestión de temas argumentales y narrativos, ¿vale? En la lucha, el mejor personaje de todos es Haskell, ¿vale? Pero deciros que Rose está dentro de los mejores. ¿Vale? Vamos a hacer un cañón del ala, venga. Vamos a ver la magia de la vid, venga. Cárgate a Yango, que lo tienes contra las cuerdas. El saquito es más efectivo que Morfeo. Es infinitamente más eficiente. Lindo croissant. Yo siempre he pensado que decía eso. Lindo croissant.
como que había ido a una tienda de bollería y le había encantado el croissant que ayer había visto y decía, lindo croissant. Siempre lo he pensado, tío. Siempre he pensado que decía eso. A saber qué dirán japonés, ¿vale? Pero yo, siendo hispanohablante, yo entiendo que dice lindo croissant. A mí, mira, tío, no me digas que no. No me digas que no. Y que le digas lindo croissant al Django este, me parece que necesitas gafas, tío. Pero bueno, venga, va. Tendrá hambre. Yo imagino que tendrá hambre. Pues yo me comía un bollo ahora. Uy, qué rico, qué hambre. Me está entrando hambre. Bueno, después del directo. Cuando termine el directo, iré a la cocina a hacer una visita. A ramplar con lo que hay ahí en la nevera. Hatchel es Dios. Es el mejor, pero confirmado. De hecho, hicimos un vídeo en YouTube al nivel máximo, con todo al máximo. Y Hatchel es el que más tiene de todo. De todo, de todo. Todos son ventajas en el tío este. Y yo nunca lo uso. Porque el personaje me cae bien, pero en la lucha no es de mis favoritos. Y sin embargo, es el mejor. Pero el mejor, con diferencia. Y dices, hostias, tío. Todo ventajas, incluso su... cuando se convierte en dragón, no es inmune a cualquier otro elemento. El elemento trueno no... Es que es brutal, tío, son todo ventajas. ¡Burundanga! Ahora cuando lo derrotes te dan otro saquito, creo. No me acuerdo, José, no lo sé. Me has pillado, tío, no me acuerdo. Sí que recordaba que estaba en el cofre, pero no sé qué nos daban. Pues ahora nos fijamos, tío. Que siempre paso las batallas rápido cuando nos obsequian con las recompensas. Ahora estaremos atentos, a ver si nos dan otro saquito como recompensa. Bueno, no me acuerdo. Hatchel es mejor sin transformarse en dragón. Bueno, si es que no necesita transformarse. Es que a base de añadidos el tío es brutal. Es el más potente de todos, por velocidad, por ataque, por todo, tío. Es que es brutal. Joder con el viejo, y tiene 60 años. ¡Bien! ¡Bingo! Se acabó la mascota de Fruegel. Ya no podrá volver a comerse ningún otro prisionero. Tendrán que hacerles carne picada y suministrarlo a los demás guardias. Pues mira, José, qué buena memoria, tío. Tenías toda la razón. Te dan ahora otro saquito más. Y 2000 de experiencia. Qué bueno, tío, qué memoria, joder. Qué grande, mira, yo me acuerdo. Sobre todo de lo que es narrativo. Hablando del tema narrativo de la historia, me la sé de memoria. Me sé hasta diálogos. Pero a veces en algún que otro combate y tal, alguna cosa se me puede olvidar. Y esto no lo recordaba, qué bueno, tío. La vid, lo conseguimos. Ya no tenemos enemigos delante. Sí. Mirad, el monstruo ha caído y la roca se ha hundido. Qué casualidad que se ha caído justo en la roca antes de palmarla. Pero me gustaría, mira, esto es un detallito que me hubiera gustado añadir. Que si hacen un remake o un remaster, yo añadiría muchos detallitos, ¿vale? Si a mí me dieran el proyecto, os digo yo que saldría un juegazo de la hostia. Por ejemplo, no costaría nada en un remaster o un remake poner el cadáver de Django justo en la posición donde se ha roto la roca. Es decir, pondría la roca fraccionada en un par de pedazos por el golpe del Rancor, como yo lo llamo, el Django, y el cadáver de Django, pues tal y como nos lo hemos cargado, y que tuviéramos que trepar por él para poder salir. Son tonterías, ¿vale? Pero yo iría añadiendo cositas, pero teniendo la base del juego, siendo fieles al original, pero añadiendo detallitos que mejoren la experiencia todavía, que son chorradas, ¿vale? Pero eso en un remake, ¿me vas a decir que no molaría, tío? Es que sería brutal, tío. Sería muy chulo. O añadir alguna mecánica jugable. Seguro que dándole vueltas daríamos con mecánicas jugables nuevas. Como lo de Sana, con el añadido. ¿Sana? ¿Ocurre algo? Los hombres pueden ser muy amigos. Es por darte la vid, ¿verdad? Se entienden entre sí sin palabras. Un hombre y una mujer no pueden hacer eso. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué me estás contando, Sana? No me jodas. ¿Qué me estás contando? ¿Que el entenderte con una persona es cuestión de sexo? ¿Qué gilipollez tan grande acaba de decir, por favor? Mira, yo tengo amigos con los que, sobre todo con épocas en las que estábamos en el instituto y estábamos semanas, todo diariamente teniendo conversaciones y jugando al baloncesto y haciendo mil cosas, y sabíamos lo que estaba pensando el uno en el otro. Lo que estaba pensando el uno y el otro sin necesidad de mediar palabra. Y luego, más adelante también, me ha pasado también con mujeres.
de pasar mucho tiempo y saber lo que está pensando en cada momento solo por la cara que ha puesto. Con lo cual no es cuestión de sexo, Sana. Es cuestión de que eres muy tonta o has tenido muy pocas experiencias o vínculos con otros seres humanos. Así que háztelo mirar, ¿vale? Háztelo mirar. Al final es envidia, fíjate. ¿Y lo tuyo con Dart? Yo todavía no lo sé. Creo que siempre me ha visto como su hermana. Eso es cierto. Sana, ¿ocurre algo? Sí, que está con sus pajas mentales de que te llevas muy bien con la vid y se pone envidiosa. Pues oye, a la vid no le cogió a caballito para que le chorreara la espalda, ¿vale? Así que no sé de qué tienes envidia, colega. No, nada, ya voy. Ay, la Sana, qué secretitos tiene. La Sana, la Sana. Pero bueno, a ver... A no ser débil a ningún elemento y tener más vitalidad... Es que es más vitalidad, más velocidad, más fuerza. Dices, joder, es que tiene de todo. Es que está rotísimo el personaje. A ver si hacen el remake que le pongan añadidos a Sana. Ojalá, tío, ojalá te oigan. Justo pensando lo mismo, la usaría en mi main team si lo hiciesen. Yo si la pusieran añadidos, yo sí la usaría, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, ¿a quién quito? ¿A Rose? ¿A la Viz? Bueno, sí, más adelante... Bueno, sí, me quedaría con Dart, con Rose y pondría a Sana. Por probarlo, ¿eh? Por probarlo sí que lo haría. Vale, guardias en el camino, chicos. Estamos muy cerca de un momento muy, muy importante. Estamos al lado, de hecho, subiendo estas escaleras. Creo que había un punto de guardado. ¡No, no, no! ¡Sana debe ser igual de inútil! Oye, puede ser, ¿eh? Puede ser que a lo mejor incluso en un remake, poniéndole los añadidos y tal, siga siendo igual. ¿Quién sabe? depende de cómo lo integren también. Sana siendo machista, Sana siendo idiota. Es que eso no es ni ser machista, es ser idiota, desde mi punto de vista. Que un hombre sí se puede llevar bien con un hombre y con una mujer no pueden llegar a tener un vínculo. ¿Estás tonta? ¿En serio? En fin. Eso es de ser idiota, o de tener muy pocas miras, o de haber tenido muy pocas relaciones a lo largo de su vida. A ver, Sana igual a tonta. Claro, porque Sana sabe que Dart está por la vid, es canon. Es que tiene envidia de la relación, porque tienen una relación de amistad, se llevan muy bien, y ella no siente que tenga una relación así con Dart, entonces tiene envidia y se pone celosa. ¿Celosa de qué? Es que es una amistad, no sé, son chorradas. La Bill enseñó su tesoro a Dart. No lo creo, pero oye, podría ser, no lo creo, no lo creo. Además, el juego te explica además que es una relación de amistad. Pero bueno, oye, yo respeto que queráis hacer el sipeo ahí entre ellos dos. Sipeo se dice, ¿no? Sipeo. El sipeo entre Dart y la Bill me hace gracia. Me hace gracia. Yo no la veo, pero me hace gracia. A ver, ya estoy por aquí. Ha vuelto por aquí, José. Te han dado el saquito. Al final sí, lo que decía, tío, que tenías razón. Que tienes una memoria de la hostia, José. Ha terminado el combate con el Rancor, con Yanko. Y nos han dado otro saquito más, tío. Qué memoria tienes. Yo no lo recordaba, ¿eh? Lo que mencionaba, en cuestión de la historia la recuerdo al 100%. Incluso recuerdo algunos diálogos. Pero hay a veces que ciertos detalles de mecánicas de algún cofre o alguna movida sí que se me olvida. Es interesante, tío, que lo recordabas a la perfección. Yo quitaría la vid, dice Meru, pero de calle, vamos. A ver, que estoy de coña, lo sé que es de amistad, el sipeo. Wow, a mí me hace gracia lo del sipeo, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia, que se me ha olvidado! Vale, espera, vamos a curarla. Sí, pero te hace gracia hacer el sipeo entre ellos dos. A mí me hace gracia también, ¿eh? No lo que tú dices, que no se ve por ningún lado eso, pero gracioso. A mí me hace gracia. A ver, ¿a cuál? Vale, el guardián jefe es más... Está por encima, pues vamos a cargarnos primero al fuerte. Chicos, nos acercamos al final del directo de hoy. Viene lo más grande del directo. La parte trascendental que lo cambiará todo. Y está después de esta batalla subiendo por las escaleras, chicos. ¡Buah! Se me ponen los pelos de punta solo de acordarme. ¡Joder! Vale, venga, hay que hacerlo, es algo por lo que hay que pasar. Es como cuando... Vale, ya está, vale, uno muerto, perfecto. Vale, el otro guardián es más fácil de derrotar.
Le vamos a mandar con la mascota de Fruegel ahí al más allá, pero no tardando. Venga ya, ¿nos hacen magia ahora? ¿En serio? A ver, bueno, gente, nos dice Víctor, yo me marcho a descansar a pesar de lo que llegará en breve. Buenas noches a todos. Pues tío, bueno, siempre te lo puedes ver en diferido, porque todos los directos que hacemos aquí luego quedan siempre en destacado. Yo creo en destacado y lo podéis ver siempre, ¿vale? Así que si te lo quieres ver en diferido esa parte, ahí la vas a tener disponible mañana, ¿eh? No hay ningún problema, tío. Así que nada, muy buenas noches y que descanses, tío. Un placer tenerte por aquí como de costumbre. Y nos vamos viendo, tío. Pero sí, sí, viene una parte brutal, brutal. De hecho, es que, tío, es que de pensarlo, se me han puesto los pelos como escarpias. Ahora ya se me ha pasado. Han vuelto a la a la posición normal. Pero ha habido un momento, tío, solo de pensarlo. ¡Dios, no quiero que llegue, de verdad! Aunque hay que afrontarlo. Esto es que es parte del camino. Lo más grande del directo, dice Sefer. Pero si ya vimos a Fruegel con su obesidad mórbida. Eso era lo mejor, ¿no? Ay, espera. ¿Qué ha pasado? Que no te ha dejado... Vale, no pasa nada, José. Es que no os deja poner links. Era una foto, ¿no? Estoy viendo un JPG. Qué pena, tío. No puedo verlo. ¿Hostia, expulsado? ¿Cómo que expulsado? El Nightbot te ha expulsado 5 segundos. No me jodas. ¿Cómo que expulsado? Hostia, José. Intenta escribir, tío. Ah, vale, sí. Te ha dejado escribir luego. Vale. Vale. Digo, hostia, como te haya baneado, no me jodas. Que tengo que desbanearte. Vale. Vale, es porque has puesto un link, se ha enfadado y te ha silenciado 5 segundos. Vale, te ha silenciado, no baneado. Vale. No hay problema. Era una foto, tío, qué putada. Joder, bueno, no. De todas formas, se pueden pasar fotos en el chat y se pueden ver, ¿no? Tienes que visitar el link para verlo, ¿no? Me parece. A ver, ¿no? De hecho, ahora sí vamos a ver a Fruegel en todo su esplendor. ¿Desnudo? a ver. Ah, no he podido enviar una imagen. Tengo que daros permiso a los VIP también. A los VIP tengo, aunque a la larga te haré moderador también, tiempo al tiempo. Pero hay que daros el permiso también a vosotros. O si no, el poner la imagen por Discord, que por Discord creo que sí te deja. A ver, no me traumes, debe ser una tranca dorada. Ah, tío. El cable dorado de la esperanza de Barret para subir a la placa de Midgar. Y rescatar a Iris. No, tío, no. Aquí sigo. Es que me asusta un momento. Digo, no me jodas que el puto Nightbot se pone aquí a banear porque le da la gana. Vale. Que es la primera vez que pasa. A ver, ahora lo subo al Discord. Genial, tío. Luego me lo veo. Que seguro que es algo gracioso. Nightbot, ojo puta, te partimos las piernas. Y luego empezamos con el Nightbot y luego con el Stream Element. Vamos a por ti, Novita. No puede ser. ¿Cómo pueden seguir vivos? Imposible. ¿Han vencido al monstruo? No dejaremos que sigan. Vamos a ver, si me he cargado a Django, si me he cargado un montón de guardias, ¿por qué te crees que tú vas a ser especial? ¿En serio te crees que vas a poder con nosotros? Madre mía, qué ilusos. Es que esta gente de verdad no son muy listos, ya lo digo yo. Ahí lo tienes, arpón. Spirit Yuken. Ah, no, bastón giro, no es arpón. Es el segundo añadido. Venga, Dart, acaba con él. Pero no me falles ahora el añadido, por favor. ¿Tampoco te deja en el Discord? ¿Por qué? Creo que había... Ah, espera, es que en el Discord... Espera, no deja a nadie. Creo que dejaba... ¿Dónde dejaba ponerlo, tío? Creo que en friquismo sí te deja ponerlo. En Dragonlandia no deja poner links a nadie. Pero en friquismo creo que sí puedes poner el link. Es que había, en la gran mayoría de sitios no deja. Pero en friquismo sí. Dependiendo de la zona dejaba o no. ¿Qué te he hecho en esta vida? En friquismo. Me suena que ahí sí dejaba, ¿eh? Es que lo programé para que no permitiera hacerlo en prácticamente ningún sitio. Y la única zona que dejé abierta creo que fue friquismo y otra más. Pero no me acuerdo la otra cuál fue. Ahí puedes ponerlo. Ahí no debería, ahí sí que debería de dejarte, tío. Madre mía, qué mareo, ¿eh? Qué mareo para poner una puta imagen, hay que joderse. Venga, Rose, ya le tengo. Ahí está. Chrismac. Es que te va a partir la Chrismac de un espadazo en toda la cara. Es que lo van diciendo, ¿eh? Igual que lo del lindo croissant de la VIP. Al final, oye, pues cada uno, aunque sean voces en japonés... Pero te van dando
ciertas pistas de lo que tienen en mente los personajes. Mira, ese ya sale huyendo, normal. Normal que salga huyendo, hombre, tío, ya iba siendo hora. Vale, aquí estamos donde conseguimos la llave para liberar a Sana en el primer directo. Por ahí fuimos, bueno, se puede ir al ascensor. Vale, hemos venido por allí. Vale, por ahí es por donde hemos venido del puente. Vale, hay que subir escaleras, chicos. Es por aquí a mano izquierda, eso es. ¡Buah, tío! Las escaleras, ya hemos llegado. Ya hemos llegado. Creo que hay una o dos combates y ya habremos llegado. Son las 12:30, sí. Hoy daba tiempo, lo sabía. Sabía yo que hoy daba tiempo. ¡Buah, tío! A ver, ahora tenemos un guardia de seguridad, de ProSegur. ¿Y qué tenemos ahí? ¿Dos gallos? ¿Dos gallos peleones? ¿Pero qué enemigo es ese, tío? En una cárcel, ¿qué hacen dos gallos ahí? Caza aves, madre mía. Es que en los juegos de corte JRPG hay ciertos enemigos que es para echarles de comer aparte, en serio. Dices, pero ¿qué tipo y qué clase de enemigo es esta? ¿En serio me tengo que enfrentar yo a este puto bicho? ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho malo? En fin, horrible, horrible tener que enfrentarse a gallos en una prisión. Pero bueno, venga, va. Aceptamos pulpo como animal de compañía, ¿qué se le va a hacer? Ay, mía, tío, es que me parece anticlimático tener que luchar con dos gallos o dos gallinas aquí en mitad de la cárcel de Jena, justo en un momento super épico que es el que viene ahora a continuación. ¿Qué estabais pensando en ese momento? Los desarrolladores del juego, me gustaría saber qué es lo que les incitó a meter un cazaaves, una gallina deforme en la cárcel de Jena. En serio, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que no, que no tiene sentido, tío, no tiene sentido ninguno. ¿Qué tienen? ¿Un corral por aquí cerca? ¿Tienen Faunia cerca de aquí? ¡Happy Christmas! Puedes ponerlo, a ver. ¡Está por aquí Klaus! ¡Bienvenido al directo! ¿Qué tal estamos, tío? Llegas en el momento puntual, del momento super épico de este directo de hoy, denominado Unidos en la Eternidad, el quinto directo de esta serie. Vale, aquí tenemos el último guardia y saldremos al exterior. Estamos muy cerca de reencontrarnos con el Rey Albert. ¡Cerme! ¡Ya llegaremos al pollo loco! ¡Hostia, tío! Se me había olvidado el pollo loco. ¡Qué coña subo en su día, tío! Con la serie en YouTube con eso. Hasta por Twitter creo que puse una imagen, me suena. ¡Qué bueno! ¡El pollo loco! Lo que pasa es que no va a salir, porque como no tenemos las batallas aleatorias activadas, el pollo loco no va a salir esta vez, tío. No va a salir en esta nueva serie. ¡Oh, que nos matan! ¡Que nos matan a Rose, eh! A ver, llevo desde el principio en las sombras, pero no me leíste cuando saludé. Ah, vale, tío, perdona. Perdona que me debí de saltar tu comentario, disculpa, tío. Que a veces se me amontonan y no doy abasto, tío. Pues rebienvenido por segunda vez, tío. Y disculpa por no haberte leído en su momento. Que imagino, claro, has llegado al inicio, has saludado y ya has estado observando y disfrutando del directo desde las sombras. Vale, tío. Pues no llegas en el momento puntual, has estado aquí desde el inicio. A ver, oh, cierto, no habrá pollo loco, qué pena. Bueno, pero podré rescatar ese comentario del Twitter y volver a ponerlo en su honor. Estuvo gracioso en la serie de YouTube, ¿eh? Ni te rayes, no pasa nada, hombre. Es que me sienta fatal, tío. Me sienta fatal cuando me salto comentarios o... Hombre, y otra cosa es cuando te saltas comentarios de alguien que ya lleva aquí todo el rato, ¿vale? Porque ya sé que lleva aquí desde el principio. Pero cuando te saltas comentarios de alguien que te ha saludado y te lo ha saltado, eso me sienta fatal, tío. Eso me sienta como una patada en los cojones, lo llevo fatal. Y lo peor es que sigue pasando, tío. ¿Qué es lo peor que sigue pasando? En fin. Vale, vamos a resucitar a Rose porque si no, mal vamos, ¿eh? Lo que no sé es cómo vamos de objetos curativos, pero creo que no vamos muy bien, ¿eh? ¡Dios! Bueno, venga, quitamos a las dos gallinas deformes, a los dos pollos estos del KFC. Vale, bien, uno menos. ¡Hala! ¡A parla! Vamos a por el siguiente. Si es que te ataca con las patas, tío. Pero qué mierda de enemigo es esto. En fin, último gallo deforme que nos cargamos. Ya no volveremos a verlos. Despediros de ellos, ¿vale? Porque no... Si les echa... ¡Venga ya! ¡Venga ya!
Y efecto alterado de miedo. Menos mal que no ha surgido efecto. Pues nada, despediros del pollo deforme este, porque no volveréis a verle cantar en la vida. Encima, haciendo el cántico ese de por la mañana, como si hubiera salido ya el sol y tuviéramos que despertarnos. ¡Anda la mierda! ¡Maldito pollo asqueroso! ¿Tú volverías a comprar objetos, Meru? ¿Objetos al mercader? Pues no es mala idea. No es mala idea. ¿Deberíamos devolver? A ver, ¿cómo vamos de objetos? Vamos a echar un vistazo, ¿vale? A ver. Poción cura. Tenemos... ¡Uf! ¿Tenemos cuántas? Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Cinco! Y no tenemos plegarias de los ángeles para resucitar. Hostia, vamos muy mal. Ah, tenemos plegarias de los ángeles, dos. Chicos, vamos a lo loco. ¿Quién dijo miedo? Pero lo veo muy mal, porque dos plegarias de los ángeles y cinco objetos curativos ya nos ponemos a dar prisa, Encargarnos a nuestros enemigos. A ver si en algún objeto nos dan algo de más. A ver, Klaus nos dice nada. Cuando tengas una pantalla secundaria nos leerás a todos sin problemas. Es que tengo aquí la pantalla esta de 55 pulgadas donde os voy jugando, yo solo veo el juego. Y luego tengo aquí el Sony Vaio, el portátil desde donde os leo. Pero claro, os leo en un chat que, bueno, más o menos lo he apañado y veo los 20 últimos comentarios. Los 20 últimos comentarios sí son cortos. Si son comentarios muy largos, ya a lo mejor son 10, 9, 8, 7 y se me pasan antes, tío, es horrible. A ver, ese pollo solo sirve para hacerlo milanesas y demás platillos. A ver, es que el boss es mucho boss. Los bosses, efectivamente, en plural, son varios. Yo que tú guardaba por si acaso, vamos a guardar, pero vamos a ir a lo loco. Vamos a enfrentarnos a nuestro destino como caballeros de dragón, sin miedo, vamos a afrontarlo. Que a lo mejor morimos, pues habremos muerto como valientes. Y seremos recordados en los anales de la historia como los dragones que nunca llegaron a nada. Vamos a ir guardando. A ver, añadidos, ¿cómo va la cosa? ¡Madre mía, volcán al máximo ya! Bastón giro va muy bien. Golpe látigo va a subir en el próximo combate. Vale, ¿cómo vamos de armamento? Vamos a equiparles, eso sí, que vayan bien equipados. Anillo ladrón, no me interesa. ¡Anillo terapia! Ajá. Podríamos curar a Dart con cada... Sí, con cada turno. Espera, vamos a ir para atrás. Le vamos a dar el anillo terapia a la Viz, que es el que peor de vida va. Con lo cual vamos a aprovechar lo poco que tenemos con cabeza, ¿vale? Con conocimiento de causa. Ya que somos expertos jugadores de este videojuego, vamos a utilizar las cosas con cierta estrategia para poder sobrellevar el próximo combate de la mejor forma posible. ¡Ey! ¿Había algo ahí que le subía...? Vale, el anillo de ladrón, no. Vale, ¿y Rose? ¿Qué es lo que nos queda por añadirle a Rose? Escudo de caballero. Gorro de fieltro. ¡Ey! ¡Estilete del demonio! Eso le viene genial. ¡Chaleco de plata! ¿Cómo es posible que el chaleco de plata vaya para Rose en vez de para Sana? La plata suele estar asociada a Sana, al dragón, al espíritu de dragón de plata blanca de poder curativo. Vale, ahora sí, chicos, vamos a guardar. Porque se avecinan curvas. Se avecinan curvas y no quiero salirme. No, Meru. Ya verás cómo así yo creo que va a ir bien la cosa. Sirve para todas las chicas. Ah, pues mira, eso no lo sabía, tío. No es algo exclusivo de Sana o de Rose. Vale para todas. Mira, no sabía eso, qué bueno. Hay una cosita nueva que me has enseñado ahí. A ver. Sería lo que yo haría, no. Paso, me mola más estrategia. Es que yo soy más ofensivo. Venga, vamos para allá. Dios, espera. Vamos a tomarnos una poción antes de ir. Una poción que va a ir para Rose. Vale, venga, estamos más o menos listos. Que sea lo que tenga que ser. ¿Quién dijo miedo? Me río en la cara del peligro. Vamos a por ello, chicos. Dios puto Fruegel, ahí le tenéis con el rey Albert y ya ha amanecido. Ya sale el sol. Mejor para ti. Tú mueres y la guerra se acaba. Ese era tu deseo, ¿no? ¿Quieres acabar con la guerra, verdad? Yo haré tu sueño realidad muy pronto.
¡Qué hijo de puta eres, Fruegel! ¡Ah! ¡Estoy harto! Toda la noche aguantándole, ¿eh? Te compadezco, Rey Albert. Es una lástima para Lord Doel, pero no puedo esperar a tener el pelo plateado. ¡Me muero de ganas por matarte! Está ansioso, ¿eh? En cuanto vea el más mínimo rayo de sol, te cortaré la cabeza. ¡Ugh! Flecha oportuna, ¿eh? ¡Rey Albert! Madre la que se va a liar, chicos. La que se va a liar. No te lo perdonaré. Esas ratas han llegado a tiempo, pero da igual. Os mataré a todos antes que al Rey Albert. Lo intentarás, pero seguramente sucumbirás como toda la gente que se enfrenta a nosotros de manera sistemática. Vale, aquí hay un pequeño cambio, un ligero cambio, respecto a la primera vez que nos enfrentamos a este cabronazo. ¿Cuál es la diferencia mayoritaria? Pues la gran diferencia que vemos es que no solo viene él, sino que viene con sus otras dos mascotas. Este hombre podría abrir un zoológico. Tiene a Guftas, que es del elemento oscuridad, y a Rodríguez, que es del elemento viento. Y Fruegel, que es del elemento tierra. Vale. Vale. Vamos a tener todo eso en cuenta para darle caña. Venga, vamos a empezar por un especial. Venga, Dart. Dale caña, colega. Esa risita falsa. Simplemente le han puesto de ese nombre. No quiere decir que sea exclusivo de Sana. Ya. Pero me sorprende, porque normalmente siempre que tienen un nombre asociado a algún elemento es porque es exclusivo de ese personaje. Por eso me sorprende, pero está chulo. Tener el pelo plateado. Se refiere a envejecer, pero bueno, puede tener varias connotaciones. A ver, toma spoiler, Fruegel. Es el spoiler, man. Sí, tenemos efectivamente Lord Darius. Tenemos, y bienvenido, tío. Tenemos el anillo de terapia unido ahora mismo a la vid para que recupere vida, que era el que peor iba de vitalidad. Pero más adelante se puede utilizar efectivamente para contrarrestar el efecto de la última arma, la última espada de Dan. Vale, ¿a quién nos cargamos primero? Vamos primero a por Rodríguez, venga. Por tener apellido hispanohablante, vamos a por él. Rodríguez, hijo de Rodrigo, pues vamos a por ti, chaval. A ver, Klaus nos dice, hay que decir que Fruegel, con lo hermoso que está, y esa armadura todo el día tiene que oler bastante fuerte. Tiene que oler ya a requesón viejo. ¡Guftas! ¡Hazlo! Mola el doblaje a veces, aunque es un poco forzado. Sí, tío, tiene que oler eso ya a es que no me quiero ni imaginar a qué tiene que oler eso, tío, pero tiene que dar mucho asco. Imagino que con eso lo respiras muy fuerte y ya has cenado para todo lo que queda de noche. ¡Qué puto asco! A ver, con esto podemos curar, pero solo hacemos daño a uno. Y con esto podemos... Bueno, no curamos al equipo, pero hacemos daño a todos los enemigos. Así que venga, nueva magia de Rose, que os voy a enseñar. Tío, qué asco. A saber a qué huele el tío este. A ver, momentazo, nos dice Meru. ¡Cómo mola el Rodríguez! ¡Uf! Está guapísimo, José. El tío con las alas cogía con las patas, te llevaba a lo alto de la habitación y te estampaba contra el suelo o algo así. Tenía un ataque de ese rollo. ¡El pollo es primo mío! ¿El primo es tuyo? ¿El primo? ¿Eres Rodríguez tú, tío? ¿De apellido, Julio? Primo tuyo, a ver. Agujero astral, hace un 50% de daño, sí señor. Pues imagínate el... por ello que va. A ver, Rodríguez. Mira, nos eleva y nos pega el ostión desde arriba. La traducción era Guftas y Rodríguez, ataca. Qué bueno, a ver, espera, lo de Fruegel era... ¿Es un casco? Sí, claro, tío. Es un casco rollo Vicky el vikingo con dos cuernos izquierda-derecha, un yelmo dorado. A ver, la cara es fea, y pero hay diferencia, ahí se diferencia. Ah, qué pena, no podemos hacer magia con la vid. Rodríguez le vamos ya quitando bastante vida, ¿eh? Estamos haciendo mella.
¡Ay, el perfecto! A punto de hacer un perfecto, qué pena. Sí, es un 50, efectivamente. Hay cosas de esas que tradujeron mal y es más o menos porcentaje. Eso sí que lo recuerdo. Pues imagínate con el casco mandaloriano todo el día con el casco puesto sin poder quitárselo. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía el día que se quite el casco! Y las vestimentas que me lleva. Bueno, no es armadura como tal, ¿eh? Es vestimenta, me estoy fijando ahora. Lleva hombreras metálicas, brazalete metálico, pero el torso es rollo Robin Hood, tipo vestimenta medieval y ya está. Unos pantalones guarros de tela normal y corriente, 100% algodón. Y las botas, eso sí, las botas sí son metálicas, ¿eh? Que me estoy fijando en los detalles. Y la capa, que es una capa normal y corriente, que a saber la capa también a qué huele. Cuando vaya al baño, ¿este tío retirará la capa o la dejará en el trono? ¡Oh, Dios! ¡Qué asco me da, joder! Dejemos de hablar de este tío, que me da mucho asco. ¡Venga, Dart! ¡Acaba con Rodríguez! ¡Hazte un perfect! ¡En toda regla! ¡Perfect! ¡You win! ¡Hostiazo en toda la cara y ataque del evento fuego! Se siente 116 puntitos de daño que te has comido. Bueno, Sir Fruegel es la segunda mascota que pierdes hoy. Vas a tener que hacer muchas crucecitas en tu jardín. Una por cada mascota que tienes. ¡Hazlo! ¡Gustas! ¡Hazlo! Elemento miedo. Confusión. Confusión, y encima funciona con la vid. No me jodas, tío. No me jodas. Vale, ya no tenemos puntos mágicos, así que Rose empieza a darle con la espada. ¡Ay, el perfecto! ¡Qué poco me ha faltado! Bueno, se lleva unos cuantos golpes. Fruegel no es un demonio, no tiene cuernos naturales. Es el casco, no es un demonio, es un ser humano. Normal y corriente, a pesar de que parezca gigante, pero es un humano normal y corriente. Un baje muy grande, que ha comido mucho y que ha desarrollado muy pronto, pero ya está. Estaría guay. A ver. Pandemonio. Vale, purificador de mente. Vamos a quitarle la confusión de encima a la vid y ya empezamos a hacer ofensiva contra ellos. De hecho, Fruegel lleva la capa y poco más, la barriga la lleva a la vista, a lo choni. Es que claro, si llevara por lo menos una coraza, molaría más, visualmente impondría más, pero no, se ve la tripa gorda. Y es como, ¿en serio me vienes tú a mí a dar? Y el tío tiene que tener una fuerza increíble por lo grande que es, pero le ves visualmente y te da un poco de risa. Parece el típico malo de Popeye o algo así, de bueno, venga, va. Porque te han puesto el brazalete, la maza, la capa y bueno, venga, va, hay ciertos elementos visuales que están chulos. ¡Dios! ¡Menuda pedrada, chaval! ¿Qué me estás contando? Nos está fundiendo, ¿eh? Tenemos poca vitalidad. Mira, una poción para Rose, ¿eh? La vid que se vaya curando con el anillo terapia y ahora nos cargamos a Gustas. Florete es la espada de Rose. No es un florete, es un estilete. El florete es lo que utilizaban en los tres mosqueteros, por ejemplo, que es el que es muy ligero. Y es muy ligero, es muy afilado, pero muy ligero y muy flexible. Luego está la espada normal y convencional, o el mandoble a dos manos que utiliza Dart. Y lo que lleva Rose, que no es una espada convencional y tampoco es una espada pequeña. Es un estilete, que es algo entre medias de una cosa y la otra. Vale, bien. Lanzazo en la cara. Spirit you can. 74 de daño, venga, venga, que vamos bien. Venga, Rose. Ahí lo llevas. Lo del fondo parece el trono de hierro de Juego de Tronos. Hostia, pues no me había fijado. Pero tiene unos pinchos por ahí. Parece que tiene ahí una fundición. Se da un aire, Mira, ahí lo tienes. Es el Juego de Tronos de AliExpress. Es el Juego de Tronos baratucho, pero sí, sí, Muy buena, se parece un poco, ahora que lo dices. Un poco más medieval incluso, un poco más cutre, pero sí. ya quisieran aquí haber forjado el trono como lo forjaron en el libro o en la serie.
Vale, en amarillo, Guptas le va quedando cada vez menos, Pedro Lotay, madre mía, Menuda pedrada que nos ha mandado, tío. Y me he quedado flipando. No, no recordaba que te lanzara algo así. Aunque ya lo hizo en el primer directo, ahora que caigo. Así que sí, sí lo recordaba, pero se me había olvidado. Venga, chicos. Dentro de poco podremos centrar nuestros ataques en Frugel. A Rose ni me la toques, chaval. A Rose ni me la toques, que empiezas encima a darle ahí con la mano abierta. ¿Qué me estás contando? Que qué puto animal es Frugel, Venga, Gustas debería de estar muerto en este ataque o en el siguiente. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Tus tres mascotas están caput, Frugel. Tú eres el siguiente. Vamos a por ti a de huello, ya. ¡A la yugular! 72 puntitos de daño y esto es el principio. Venga ahí. Ya veo que su esgrima es única. Tiene una forma de luchar, Rose, que a mí me encanta. Porque tiene mucha técnica, no es fuerza bruta como tal, que también me gusta cuando hay personajes que luchan con fuerza bruta, que me encanta, Pero me gusta Rose porque es tiene mucha técnica en los golpes. Sus coreografías de los ataques son muy, muy estilizados, muy bien llevados. Está muy chulo, me gusta bastante. Tira mucho de técnica con sus coreografías. No, no tienen un dragón de arquitecto, no, es lo que les falla. Por eso les ha quedado un poco chuchurría. Ojito que Rose no sé cómo irá de vida, Nah, es tontería transformarle en dragón. Vamos a por él con añadidos. Ya solamente tenemos un único enemigo, así que es centrarnos en él. Venga, Rose, ahí. ¡Ey! ¿Le ha afectado el efecto miedo? No, creo que no, pero si hubiera sido un enemigo secundario, seguro que sí. Está con el indicador en amarillo, chicos. Le tenemos contra las cuerdas. Me alegro que al final con los objetos con los que teníamos, que eran pocos, al final hemos conseguido hacer una buena estrategia para poder sobrellevar este combate. Aunque Rose está bajo mínimas, pero bueno, podemos tirar, podemos tirar. Esto está hecho, chicos. Lo tenemos. Muy mal se nos tiene que dar ahora para que no derrotemos a Frugel. Ha sido un verdadero dolor de pelotas desde que hemos empezado este juego. Siempre ha estado molestándonos a cada paso del camino, enviándonos guardias o poniéndose en mitad de nuestro camino, evitándonos pasar. Pero este enfrentamiento es probablemente algo definitivo y definitorio en la vida de Frugel y sus mascotas. Le quedan muy poca de vida, creo que el próximo... Sí, sí, lánzanos las rocas que quieras. El próximo golpe estás muerto, tío. A ver cómo sobrevives a esto esta vez. Venga, otro más. Le tenemos. Dime que se acabó. No, aguanta como un campeón. Poco más le queda, ya está. Lanzazo en la barriga y caput. Esta vez os podéis despedir de Frugel porque no volveréis a verle nunca más. La espada de la vid ha acabado con la vida del asqueroso de Sir Frugel. Escena épica donde las haya. Sabía que era aquí. La joya de la luna. ¿Joya de la luna? ¡Ah! ¡Dios! ¡Tío, Dios! Momentazo. Y así es como se detiene a un dragón. ¡La vid! La espada. ¡Joyce!
videos, tío. Esto es brutal. Es que esto es brutal. Me da igual cuántas veces lo vea. La vid. ¡Aguanta, eh! ¿Está bien su majestad, Albert? Sí. Sí. Entiendo. Puedo confiarte todo. La vid. Dart sobrevive. Y... ¿la vid? El dragón de Jade reconoce a su próximo dueño. David, gracias. Brutal. Esta parte es que te deja con el culo torcido. Me da igual cuántas veces me lo haya pasado. Te deja una sensación de vacío. Te quitan la música. Te quitan a uno de los miembros que te ha acompañado desde el inicio del juego. Y te lo quitan de la forma más cruel, que es cuando tú empiezas a tener poderes como dragón. Empiezas a tener una serie de poderes sobrehumanos y te piensas que al ser un dragón eres invencible. Y aquí es cuando la vida te dice, hay gente igual o más peligrosa que un dragón. Y aquí te lo demuestran de una forma muy cruda, muy realista, y te baja y te pone los pies en la tierra diciéndote, eres un dragón, pero puedes morir en cualquier momento. En esta ocasión lo ha ocurrido a la vid, pero en el futuro puede ocurrirle a cualquier otro personaje si no mide bien sus pasos. Esta parte es brutal, chicos, de verdad. Te odio, siempre te odiaré a Joyce. A mí me encanta Joyce, pero tengo una relación de amor-odio. En el fondo, esta parte odio a Joyce. Pero sin embargo no puedo dejar de sentirme atraído por el personaje a pesar de haberle privado de la vida al caballero de la primera orden de Basil, como es la vid, un personaje que a mí me encanta, un personaje honorable, recto, firme y que piensa por el bien común y sin embargo llega a su fin de esta forma tan injusta, pero a veces la vida es injusta y gente que no se lo merece acaba mal. Es muy parecido a ciertos momentos con la saga de Final Fantasy que te dejan flipando. Es un momento demasiado triste y mira que nos lo conocemos de mil veces, que lo hemos jugado, pero... es un trabajo ser un villano. Tienes que ser odiado. Si Joyce no fuera odiado, sería un villano erróneo. Un villano que nunca hubiera llegado a su objetivo. ¿Pero por qué la gente le odia? Porque está bien hecho. Por eso... yo le odio en parte porque me priva a un personaje como la vid que me encanta, pero por otro no puedo sentir cierta atracción por él, porque está bien ejecutado, hace que le odies porque está bien hecho. Hay ciertos enemigos que pasan sin pena ni gloria porque no están bien ejecutados, entonces dices, el típico villano que tengo que derrotar y ya está. Pero aquí no, es algo diferente, por eso Joyce me encanta, ese amor-odio que tengo con él. Tiene acciones que son reprobables, pero tiene otras cosas también que me encanta. Como personaje a mí me gusta. El balance general es que a mí me gusta, pero esto que ha hecho es algo imperdonable, lógicamente. Y que Dart y los demás del grupo nunca olvidarán. Hemos aprendido un nuevo añadido con Rose. A mí me gustan los villanos con motivaciones, y Joyce las tiene. Joyce tiene motivaciones muy, muy grandes. A ver, el espíritu del dragón de Jade reconoce a su próximo dueño. ¡Hatchel! ¿Te imaginas que hubiera sido él el espíritu del viento? A Joy no le veo motivación para matar a la vid.
Para lo demás, tal vez sí. Sí que tiene motivación, Meru, y te voy a decir por qué. Le iba a atacar convertido en dragón. Si no se defiende, a lo mejor el que hubiera muerto es Joyce. También podía haberle esquivado irse. Pero es una forma de decir, aquí estoy yo. Tengo la matadragones. A mí no hay ningún dragón que me pueda toser. De hecho, además, Joyce tiene una cosa que a mí me gusta mucho. Y es que siempre se cree que está por encima de todo. Y eso está muy bien como villano. Pero también es un peligro porque puedes pensar que estás por encima de alguien en una circunstancia en la que esa persona puede acabar contigo. Es muy peligroso el ser tan arrogante porque Joyce lo que tiene es mucha arrogancia y mucha confianza en sus actitudes físicas y mágicas. Y desde luego no va a rehusar a un combate. La Viz le ha atacado y él no va a salir huyendo porque es muy arrogante. Y si tiene además la matadragones, va a acabar con él, que es precisamente lo que ha ocurrido. Por eso, me parece que es todo muy redondo dentro del personaje de Joyce. A mí, personalmente, lo veo perfecto. Y luego las motivaciones internas que tiene Joyce para haber extraído ese objeto del interior del cuerpo de Albert, ya lo iréis conociendo, pero por supuesto que es un villano con motivaciones. Y con una personalidad muy bien definida, por eso me gusta tanto. Efectivamente, José, como tú bien dices, transformar en dragón con intenciones de matarme, yo hago lo mismo. Yo también hubiera hecho lo mismo. Teniendo la mata a dragones y sabiendo que tengo la sartén por el mango, yo hubiera hecho lo mismo que Joyce. Sinceramente, ¿eh? Con la muerte de la primera mujer de las quincenas del Cloud. Efectivamente, Lord Darius, es similar. Pero si al coger la gema, ya no quiere nada del rey. ¿Cómo? Sí, ya el rey ya no le quiere. Una vez coge la gema, el rey Albert ya no vale nada para el Imperio de Sandora, ni para Joyce, ni para nadie. En general. No tenía por qué matarle a la Viz. Lo que te hemos dicho antes, Meru. Es defensa propia. No va a salir huyendo. Una persona tan arrogante y tan poderosa como Joyce no va a salir huyendo. Si alguien le ataca, él va a atacar. Es así de sencillo, tío. ¿Qué querías? ¿Que saliera huyendo Joyce? No encaja con su personalidad el que saliera huyendo. ¿Que le hubiera dado un toquecito de atención? Tampoco tiene sentido, es arrogante, quiere quedar por encima de todo el mundo. Encaja perfectamente con su personalidad, tío, yo lo veo así. Bueno, y varios aquí lo veis también como yo creo. Es que la Viz se vino arriba y lo pagó caro. Se vino arriba desde que entran en Eyena. Y lo pagan muy caro, es el precio de venirse demasiado arriba, de creer... De tener demasiada confianza en tus actitudes y en tu poder recién adquirido de dragón. Aunque ahora derramé la lágrima, normal, tío. Normal. Es un momento muy trágico en el juego. Claro, lo de la mata a dragones nadie lo sabía, ni siquiera Rose lo sabía. Ahora mismo Joyce pelea contra los 5 que hay en la pantalla y Joyce se hace un pentakill. Tal cual, ¿eh? Efectivamente, en el tercer CD será eso, Sefer. En la ciudad de Mayfield. ¡Hola! ¡Muy buenas, Darcy! ¡Bienvenidísima al directo! Has llegado en el momentazo, me parece. Cuando han destruido... Bueno, cuando han matado a uno de los miembros de nuestro equipo que lleva acompañándonos desde el inicio. Por el gran villano que es... lo diré. Joyce. Hombre, yo con esta escena la verdad es que lo pasé mal también, Meru. Yo esta y la de Final Fantasy VII las pasé bastante mal las dos. Bueno, a ver, no como para suicidarse como hicieron en Japón mucha gente, pero sí que me dejó tocado esa tarde decir, hostias tú, ¿qué ha pasado? ¿Qué sensación de vacío? ¿Qué ha ocurrido? Sí, a mí esa también, Sefer. A mí también. te quedas en shock. Sí, sale huyendo, pero después de haber obtenido lo que quería... Y de haberse defendido de quien la atacaba, que era la Viz. Los demás no le han atacado, con lo cual no tiene nada que ver con ellos y se va. Él ha respondido a quien le ha atacado, es decir, era defensa propia. Con lo cual, ahí no hay mucho más que añadir. Sí, eso efectivamente, Meru, es diferente. Una muerte natural que un asesinato. Esto ha sido un asesinato, es lo que hemos presenciado hoy. Es una muerte, también duele, porque te queda un... Cuando te... Vinculas tanto con un personaje, duele el ver la pérdida de ese personaje que menciona Sefer, pero también es cierto que no es lo mismo una muerte natural a que te lo arrebaten de esta forma.
porque al final de todo, bueno, llegas a una muerte natural después de haber tenido una vida ciertamente feliz, pero en cualquier caso, jode igual. Pero hay una diferencia ahí, estoy de acuerdo. Todavía tengo un refugio. Han vuelto al pueblo de Seles, al pueblo inicial. Podemos escondernos aquí. Después de la pérdida de la vid, el equipo vuelve al pueblo de Seles, que es el único lugar, el único refugio que les queda, seguro. Te ayudo. No puedo permitirlo. Que sea un rey no significa que no pueda quitar un par de maderas. Déjame hacerlo. Cuando me muevo así, no siento dolor. Yo el final de Final Fantasy IX me quedé también en shock. Con Final Fantasy VII, IX y The Legend of Dragon me ha ocurrido eso. Y algún que otro juego más seguro, pero ahora mismo no lo recuerdo, pero seguro que en algún otro juego también. Pero no a ese nivel. Si no, lo diría ahora mismo y no lo digo porque no me impactaría tanto como estos tres videojuegos. Ah, el spoiler me lo salto, que Bioshock Infinity no me lo he leído. Gracias por avisar, Sefer. No me lo he leído, no me lo he jugado. Sí, a nivel de historia me pasa como a ti, Meru. Me gusta más la vid. Sí, es el rollo sustituto, efectivamente. Pero Albert tiene mucho más desarrollo que Miranda. Aunque también es verdad que peca también de eso, de ser sustituto. Pues sí, dice Lord Darius, es santo. Tengo contigo y con la vid una deuda de gratitud. Fijaos, Albert se ha quedado sin boca. Os iba a decir que se ha quedado mudo, pero no tiene boca, no tiene nariz. Desde aquí no tiene cara. Cara tiene, pero con dos ojos y ya está, el pobre. La vid ha muerto. Pero nosotros estamos vivos. Y si estamos vivos, podemos hacer lo que queramos, ¿verdad? Creo que ya basta por ahora. Creo que la vid estaría de acuerdo conmigo. Eso me recuerda a lo que la vid me dijo de vosotros. Dijo que había conocido por fin a unos amigos. Ahora lo comprendo. Faltaba la canción del piano. Dart, Sana, Hatchel y Rose. La vid era mi más fiel y fuerte caballero. Y al mismo tiempo, era mi mejor amigo. Sí, era un gran hombre. Quiero mostraros mi gratitud. Gracias. Tuvo mala suerte. Yo no sabía que tenía el matadragones. De haberlo sabido, habría detenido a la vida. ¿Matadragones? ¿De qué estás hablando? Es un arma del viejo mundo, hecha solo para matar dragones. Me encantan las explicaciones de Rose, en serio. Es una fuente interminable de sabiduría y de conocimientos del continente sin fin. Incluso la todopoderosa armadura dragón no es más que un juguete comparada con el matadragones. ¿Joyce? ¿Qué está tramando? Muy buena pregunta. Vamos a hablar con Rose. Siento haberte hecho acompañarnos en este lío. Yo soy la única que os sigue. Bueno, Basil morirá pronto si no hacemos algo. Tengo ganas de ver qué vas a hacer en el futuro. Está intrigada por el destino de Dart. ¿Comprendes todo el alcance de las palabras de Sana? Ahora vamos a hablar con ella, vamos a hablar con Hatchel. Ahora es más complicado que simplemente cuidar de tu hija. Estoy bien. Ya iré a buscarla otro día.
pero hay algo que debemos hacer ahora. Encontraste el camino gracias a Sana, ¿no? Lo único que queda es... ¿por dónde ir? A ver, Albert, ¿qué tiene que decir? Los añadidos del aviso son más fáciles que ejecutar, sí. Albert se mueve más rápido cuando tienes que ejecutar y pulsar la X y es un poco más difícil, me pasa lo mismo. Sí, en estadísticas, David y Albert son exactamente idénticos. Idénticos. Podías desbloquearlos con él, efectivamente. Hicieron todos los añadidos del juego, aunque te lo arrebaten en el primer CD, efectivamente. Estaban programados para que los ejecutara de una forma o de otra. ¿Por qué está preparado para ser sustituido por Alberto? Es que está tal cual, estaba premeditado ya todo el tema. Sí, a no ser que farmees, efectivamente. No, a estas alturas, sí, sí se pueden desbloquear todos. Tendrías que hacerlos en el combate contra Shirley, por ejemplo. Tú la atacas y hasta el infinito y más allá. Y luego había otro combate que hablamos el otro día que también se podía hacer hasta el infinito y más allá, que se me ha olvidado cuál es. Pero hay dos combates a lo largo del primer CD que puedes estar horas y horas y horas, pero vaya aburrimiento. Majestad Albert, ¿qué os quito yo, Iz, aquella vez? Necesito un poco de tiempo. Necesito pensar más. Vale, vamos a hablar con Sana a ver qué es lo que tiene que decirnos. Es que es un momento trágico. Desde que hemos empezado el juego, este es el primer mazazo que se lleva al grupo. No solamente pierden a su compañero y amigo Lavid, sino que además Joyce se ha salido con la suya y se ha llevado un objeto del cuerpo del rey Albert que ahora nos tienen que explicar de qué va toda esa historia. Y además tenemos otra historia entre medias, que es que si esto continúa así, el Imperio de Sandora ganará la guerra contra el Reino de Basil. Han caído al pozo más oscuro y a ver ahora cómo salen de aquí. No nos quedaremos así para siempre, ¿verdad? Supongo que tengo que hablarlo con vosotros. La verdad de lo que Joyce me quitó. Toda la verdad. Adelante, Albert. Tienes mucho que explicarnos. Música de mitos y leyendas, por favor. Ahí está. La historia se remonta a 11.000 años. Los alados que gobernaban la Tierra fueron derrotados en la campaña del dragón y desaparecieron. Pero sus objetos sagrados quedaron desperdigados por el mundo. Sus poderes mágicos estaban ocultos en ellos y solo ellos sabían usarlos. Uno de ellos cayó en Serbia y ha estado sellado en el cuerpo de cada heredero por el miedo a que el poder desatase el mal. El objeto sagrado es el tesoro secreto de Serbia, que ha sido robado. La joya de la luna. Eso es lo que robó Joyce, un objeto mítico y legendario de la época de la campaña del dragón de hace 11.000 años, cuando los alados, esas criaturas mágicas con alas que podían volar, esclavizaban a los humanos y les utilizaban para sus fines ocultos, y los humanos, liderados por los dragones, se levantaron en armas y consiguieron destruir las cadenas que les esclavizaban por los alados y al final consiguieron gobernar y vivir en igualdad de condiciones en este planeta. En aquella época hay muchas cosas que hacen referencia en la actualidad a cosas de hace 11.000 años, referente a la campaña del dragón. Hay mitos y leyendas que nunca llegan a morir del todo a pesar de que pase tanto tiempo. ¿Cómo se enteró Joyce de eso? Yo fui estúpido. Piqué en su inteligencia y le contraté como asesor. ¿Os acordáis cuando estuvimos en el castillo de Indels? Que había un asesor encapuchado de color negro que no hablaba en su habitación, que hablamos un par de diálogos con él. Ese era Joyce. Joyce se metió en el castillo, se infiltró, obtuvo esa información
y después se planteó el obtener la joya de la luna a toda costa. El por qué quiere ese objeto de la luna ya es otra historia. Probablemente trabajaba para el Imperio de Sandora. Exacto. Cuando obtenga el tesoro secreto, será el heredero de Sergio, tanto en nombre como en la realidad. El nacimiento del rey Doyle el Conquistador. Ese será el fin del reino de Basil. Yo esto siempre lo he dicho, lo del cadáver de la vid que hacen. A mí me hubiera gustado que le hubieran enterrado, que le hubieran dado sepulcro en alguna escena. Lo han tirado al río, lo han dejado en Eyena, lo han enterrado de camino a Eyena. Me hubiera gustado que se hubiera visto una tumba y que le hubieran dado un sepulcro y una zona digna de descanso. Sí, Joyce cada vez va a más y cada vez va a más. En cuestión de su historia, cada vez tiene más importancia en la trama a partir de aquí. ¡No, no, no! ¡Meru, no, 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 tío! Lo que estaban quitando... Es decir, cuando le ha dicho déjame ayudar, no estaban cavando la tumba de nadie, ¿eh? ¡Meru! ¡No, no, no! Lo que están haciendo es retirar unos troncos y unas maderas que estaban en la parte superior de este sótano y que les impedía el paso. Es decir, con el tema de la destrucción de Seles, pues un montón de objetos y de maderas se habían quedado ocultando este pasadizo, este sótano. Y lo que ayuda a Albert es a quitar los troncos y las maderas para poder venir aquí abajo. No le entierran aquí, ¿eh? No, 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 chicos, no. Fijaos, volver para atrás y mirarlo. Su Majestad el Rey Albert sigue vivo. La reina no ha... La guerra no ha terminado. Basil no ha muerto. ¿Qué puede hacer un rey sin un castillo a que volver y un ejército que lo proteja? Absolutamente nada, ya te lo digo yo. Efectivamente, quería ayudar, como bien dice José, a quitar los escombros de la entrada del refugio. Efectivamente, eso es, eso es. No, no, no se llega a ver, es lo que dice Cecil, ¿eh? No se llega a ver qué hacen con el cuerpo, nunca, nunca. Me hubiera gustado que le hubieran dado sepulcro. En un remaster o en un remake estaría muy bien que al final le enterraran en Seles o en el bosque o de camino aquí, donde sea, pero que se le viera un sepulcro digno a un guerrero del tamaño de la vid y de la importancia que tenía en el reino. Sí, imaginamos que lo entierran. Queda fuera de los márgenes del juego, pero imaginamos que sigue, que lo deben de enterrar. Hombre, yo creo que se lo mandan a su madre para que lo entierre, ¿no? Nos dice Klaus. Pues también sería algo interesante. Pero claro, ¿cómo se lo envían? Es decir, ellos han salido huyendo de Eyena. ¿No les daría tiempo a mandar el cuerpo? Claro, ¿cómo lo hubieran mandado? Eso sí que... A ver, tendría lógica, pero lo veo difícil de hacer en la circunstancia en la que se encuentran, porque ellos salen huyendo de Eyena. Con lo cual no les debe dar... Yo creo que les daría tiempo a coger el... Estos son teorías mías, ¿vale? A coger el cuerpo y enterrarlo en alguna zona cercana fuera de Eyena. Pero claro, enviarlo al castillo de Indels, ¿qué utilizan para enviar el cuerpo? ¿Tendrían que ir a alguna ciudad, contratar algún servicio de mensajería o alguna movida? Creo que lo más factible sería que lo enterraran cerca. Pero sería muy bonito que se lo enviaran a la madre, totalmente de acuerdo. Nunca, nunca lo sabremos, de todas formas, esto ya es teorizar. Y se lo mandan en una caja de la Deep Web. Claro, cuando se muere algún familiar. ¿Te imaginas que lo entierran en la pradera con esa música tan alegre? No jodas. Sería muy random, tío. Yo no creo que lo entierren, dice Sether. Yo supongo que lo habrán quemado o lo habrán tirado a la lava o algo. También podría ser. Dije, claro, como no lo dicen... Claro, podemos aquí teorizar y todo sería válido porque es un vacío legal del juego. Madre mía, qué animal con lo de la lava. A la puta lava, la vida. ¡Hala! A tomar por culo, al volcán Biyuz. Que te vaya bien, chaval, que te vaya bonito. Sin duda, estoy solo e indefenso. Pero igual que los dragones de antaño llevaron a los humanos a la victoria. Aún podemos vencer. Solo hay un objetivo. El emperador Doyle en el Castillo Negro. Nueva estrategia. Una estrategia muy atrevida, pero no está mal. Adelante, juntos podemos hacerlo. Mi puño de hierro puede ayudaros.
Música épica. Tenéis que salir de este pozo, chicos, aunque hayáis perdido a la vid. Les mostraré toda la fuerza de mi lanza, que la vid me enseñó a usar. La vid, no dejaremos que tu muerte sea en vano. Súper épico, tío. Al final se van a meter en la boca del lobo. Se van a meter en la capital del reino enemigo del Imperio de Sandora. A plantar cara al que está moviendo los hilos en la sombra, en el Castillo Negro, directamente al Emperador Doel. Ese es nuestro objetivo, chicos. Si consiguen destruir o eliminar al Emperador Doel, la guerra se habrá acabado y esta guerra civil entre el norte y el sur habrá terminado y Albert terminaría coronándose como rey de todo Serbio, tanto del norte como del sur. Fijaos a quién tenemos en el Castillo Negro hablando con el Emperador Doel, a Joyce, después de haber obtenido en Eyena esa piedra de la luna, la joya de la luna. Al parecer, Eyena ha caído. No seas tan ansioso. Tengo lo que necesito. Dejar a la chica libre fue idea tuya, ¿verdad? No es asunto tuyo. Hablan de Sana, porque el juego empezó capturándola en Seles, destruyendo todo el poblado para capturar a Sana, y ahora le está echando en cara el Emperador Doel a Joyd que la idea de dejar a la chica en libertad ha sido suya, así que como que no está muy de acuerdo con el tema. Da igual. Pronto reinaré sobre todo Serdio y tu plan se habrá completado. No. Es solo el principio. Al menos, ten cuidado de no dejarte llevar. No te quemes en tus propias llamas. Nadie podrá detenerme. No lo haré, aunque le venda mi alma al diablo. Bueno, ya veis que el Emperador Doel es un tipo bastante chungo y para tener cuidadito con él, ¿eh? Uf, madre mía, hoy ha sido brutal, ¿eh? Todo lo que ha ocurrido hoy aquí en el directo. Creo que lo vamos a dejar por aquí, voy a guardar, os voy a enseñar los añadidos, voy a leer los últimos comentarios que queden. Y creo que es buen momento para dejarlo porque es la 1:21 en España y ya es tarde. Mañana vamos a terminar el final del primer CD, ¿eh? Esto más o menos ya tenía yo calculado que con este directo y otro más nos terminamos el primer CD. Lo dije ya hace varias noches y he acertado. El próximo directo vamos a tener que ir a la capital de Sandora, infiltrarnos en el Castillo Negro de Cazas e intentar destruir al Emperador Doel para poner punto y final a esta locura de la guerra. Os enseño los añadidos antes de leer los comentarios, ¿vale? 99 con Dart, 65 con golpe látigo de Rose, 0 con doble azote de Hatchel y 69 con bastón giro del Rey Albert, que son los añadidos que ejecutamos correctamente con la vid. Lo echaron al río, pues a lo mejor, ¿eh? A lo mejor, Darcy, quién sabe. A lo mejor estaba más cerca, lo echaron al río o al mar que estaba ahí al lado y se acabó la historia porque tenían que salir de allí como pudieran y lo más rápido posible. Joyce empezando a mover los hilos. El tema es que Joyce lleva moviendo hilos desde el inicio del juego, desde la cárcel, desde la prisión de Eyena, cuando le vemos hablando con... con Froegen la primera vez, ya está moviendo los hilos. Lo que pasa es que es difícil pensar que está haciendo cosas porque nos falta mucha información, pero ya habiéndolo pasado varias veces ya ves que desde el inicio él ya estaba con un montón de cosas en la cabeza y los iba ejecutando lentamente. A ver, un momentito, lo leo todo. A ver, un momentito, tengo que ir para arriba. A ver, mira cómo le habla a Doel, dice por ahí José, se la suda que sea el emperador. Es que al final ahí hay una cosa interesante, porque cuando les ves juntos, hay un choque ahí de poderes y dices, bueno, a ver, ¿quién es más poderoso que quién? Sabemos que el Emperador Doel le dio el espíritu de Jade a Grean, el traidor del padre de la vid, y que luego le derrotaron y la vid consiguió ese poder, y ahora es la piedra que tiene Albert. Ya ha pasado por 3 personas esa piedra. Es la tercera persona que nosotros conozcamos con vida que tiene la piedra del espíritu de Jade, el rey Albert.
Y es curioso, porque ¿de dónde lo han conseguido? De momento no lo han explicado, ¿vale? Pero uno de esos dos personajes son... es el que se hace con ese espíritu de poder y termina pasando de unas manos a otras, ¿vale? Pero efectivamente lo que se ve claramente es que Joyce está en una posición por encima de seguridad y de poder respecto al Emperador Doel, y el Emperador Doel no es que sea precisamente un títere, ni mucho menos, porque es un tío muy poderoso y que lleva gestionando una guerra civil 20 años, que se dice pronto. Sí, es que le habla como si fuera, yo qué sé... Si no fuera tan buen villano, no lo odiaría. Esa es la clave, Meru. Esa es la clave, tío. ¡Oh, my God! Joyce mola un huevo, tío. Mola un huevo cómo le habla. A ver, cuando digo que le odio, mayormente es por haber matado a mi personaje favorito masculino. Pero además porque sí, tiene sus motivaciones, pero no empatizo con él. Claro, eso ya es otra historia, claro. Porque él tiene motivaciones. Otra cosa, claro, lo que tú dices, que no empatizas. Es otra forma de verlo, claro. Si no empatizas con él, la cosa cambia. Y encima te mata a tu personaje favorito, pues le odias. Ya está. Ahí te entiendo perfectamente. Ahí sí te entiendo a la perfección. No, yo no tengo esa relación con el personaje. Porque yo le odio y le amo al mismo tiempo. Porque hay cosas que odio en él y otras que me encantan. Y al final considero que es un buen villano, ¿eh? Yo le odio como jugador y como espectador en algunos momentos. Pero reconozco que es un buen villano. Ahora, claro, yo... No empatizo mucho con él, pero sí que entiendo mucho la mentalidad que tiene. Es un cabroncete de cuidado. A ver... Sí, es buen momento, dice Meru. A descansar es buen momento para cortarlo. Y mañana hacemos el final del primer CD. Oki, esto es genial, dice Lord Darius. A darle sin vaselina a Doel. Pero será mañana. Hoy ya no, que ya es tarde. Aquí en España ya va a ser la 1:30, chicos. ¡Buenas noches, compañeros! ¡Muy buenas noches, Sether, tío! ¡Que descanses! ¡Vamos hablando! ¡Chao a todos! Se despedía por ahí también Meru. A ver, un momento, lo leo desde aquí, que lo veo todo más grande. ¿Se ha quedado esto bloqueado o qué? Espera un momento. ¿Puedo leer o no? Ah, sí. A ver, Doel, dice por ahí José. ¿Te crees más poderoso que yo, Joyce? ¡Saca al matadragones! Doel, vale. Vamos a calmarnos. Podemos hablar las cosas, ¿eh? Hablando se entiende la gente, hombre. Guarda la espada, hombre. Que nos vamos a hacer daño, me vas a pinchar, hombre. Vamos a llevarnos un disgusto ahora. Jar Jar Binks es quien mueve los hilos desde el principio, madre mía, qué horror de personaje. Espero no volver a verlo, que dicen que quieren volver a traerlo en la serie de Obi-Wan Kenobi, tío, de Disney Plus. Esperemos que no vuelva Jar Jar Binks, por favor. Que no vuelva, a no ser que sea para que nos enseñen su funeral. Que entonces todos aplaudiremos, porque ya definitivamente ese personaje ha muerto. A ver, buenas noches, muy buenas, Darcy. Que descansen, nos vamos viendo. Muy buenas noches y que descanséis. A ver, uno que se va también a dormir, dice José, buenas noches a todos. Buenas noches a todos, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí en el directo, los que os habéis ido pasando, los que habéis aguantado hasta el final. Era un directo que yo sabía que, pues eso, que emocionalmente, quizá, a los que no lo jugasteis en su momento, quizá no toque tanto, ¿vale? Pero esto, jugarlo con 9, 10 años que tenía yo y ver la pérdida de la vid, me dejó tocado una tarde. Además, me acuerdo que me fui a mi madre y le dije, que se me ha muerto un personaje. Y yo, bueno, no pasa nada, a ella no le gustaban los videojuegos y no entendía tampoco, y dice, ¿qué pasa? Y ya le cuento yo toda la historia, no, es que desde el principio y hacía esto y tenía una mamá en el castillo de Indels y tal, y ya le conté toda la historia y ya como que me desahogué un poco y me fui luego a jugar al baloncesto y me quedé ya más a gusto. Pero es verdad que lo que hablamos antes te dejaba en shock, sobre todo cuando no habíamos jugado muchos videojuegos. Tampoco es una muerte que te esperes, porque es una muerte muy inesperada, por eso está tan bien ejecutada, porque es una muerte que no ves venir en ningún momento, y es el momento en el que la vid más importancia empieza a cobrar, cuando entra en Eyena. El problema, que al final tanta confianza en sus nuevos poderes adquiridos le pasan factura al final, por ese exceso de confianza en el espíritu del dragón y en sus nuevas habilidades. Pero está genial hecho. Así que nada, chicos, mañana volvemos por aquí. Leo el último comentario de Klaus, ¿vale? Buenas noches y un montón de corazoncitos de José. Leo el último, que es el de Klaus, ¿vale? Bueno, me acuerdo de Jar Jar Binks en uno de PSX que te decía, Misa llevar a un lugar seguro, y hacía pasar por en medio de todo un combate. Creo que era el de la amenaza fantasma de Play 1. O si no, otro que yo me pasé en su momento era el Jedi Power Battles. Y los tengo ahí confundidos, pero me los pasé los dos y me suena esa mierda, tío. Que era como, ¿en serio? ¿Tú quieres que nos maten? ¿No me quieres ayudar, hijo de puta? ¿Tú quieres que me maten?
Bueno, chicos, no me enrollo más. Muchísimas gracias a todos. Mañana volvemos aquí en directo a la hora de siempre, sobre las 22:00 hora española, aunque seguramente sean las 10:30 de la noche, más o menos, que ya me conocéis. Y terminaremos el primer CD de esta gran y épica aventura que es The Legend of Dragoon. Así que muy buenas noches, que descanséis y nos vemos por aquí con más The Legend of Dragoon mañana a la hora de siempre. ¡Hasta luego!